Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este Con Voz de Mujer, un acto organizado por Radio Galicia, la cadena SER en Santiago, un acto no que hemos escuchado a lo largo de la tarde, a distintas mujeres muy diversas, con sus opiniones, con sus experiencias, con sus reflexiones. Tenemos por diante dos horas de conversa con mujeres que están ahora mismo en las esferas de poder de nuestro país, también con mujeres que se dedican a comunicación, que son opinadoras, que dirigen películas, que dan clase, en fin, tenemos todo tipo de perfis esta tarde para reflexionar un poco sobre el papel de la mujer en la sociedad contemporánea y también sobre el futuro de las mujeres dentro de unos años, un poco qué vemos ahora que se puede convertir en una corriente que acabe teniendo consecuencias. También hablaremos de las nuevas generaciones, un poco dos mensajes que estamos viendo en redes de cómo eso puede afectar no perfil que tienen las mujeres hoy en día y también con papel que tienen las mujeres no futuro. En fin, tenemos mucho por diante. O primero agradecerles que estén con nosotros en el Teatro Principal, muchas gracias. Y también a las personas que nos están siguiendo a través de radiogalicia.gal. Entre apartado de agradecimientos, también el Concello de Santiago, que quien patrocina este acto, y los colaboradores, que son a Deputación de Coruña, Begal Saeroski, Biacua, Cigos e Gadis. O verdadeiro valor dunha empresa son as persoas que lle dan vida. Persoas que co seu esforzo, o seu entusiasmo e o seu compromiso dan o mellor de si mesmas cada día para construir un mundo máis sostible a través do traballo ben feito. Begal Saeroski. Somos o que facemos. O primeiro que imos facer é saudar a autoridade local, a alcaldesa Goretti San Martín, por favor. E digo que o primeiro que facemos é saudar a autoridade local, porque, ademais da alcaldesa da cidade, neste caso, é vostede, ainda que vou a tutear porque acaba de darme permiso aí detrás, é a primeira alcaldesa muller da historia da cidade de Santiago de Compostela. Será ahora, non? Pois a verdade que sí. É unha cousa extraña que aínda teñamos que celebrar estas cousas de que unha muller chegue por primeira vez a un cargo de representación, pero si vemos pois, no conxunto das cidades, das grandes cidades galegas, pois en 4 delas sí houbo ou hai algunha muller, pero houbo outras en que non, e aquí tiveron que pasar pois un bo número de alcaldes para que finalmente teñamos unha alcaldesa. Pero podíamos pensar que estamos nunha cidade onde hai unha universidade 5 veces centenaria e onde aínda non houve unha reitora, é dicir, que temos queda tamén aínda camiño. Bastantes debe para que isto non sexa unha noticia, que sería o bo. Exactamente. Vostede leva, ti levas, 9 meses, máis ou menos, no cargo. Como foi o camiño ata aquí? Quero dicir, levas moito tempo dedicada á política, pero imagino que non é o mesmo ocupar un posto de responsabilidade como a alcaldía da capital de Galicia que
o resto de cargos que ocupaches? Pois non, a verdade é que é moi distinto. Eu conste que son unha muller que me dediquei ao que se pode chamar en xeral pois tarefas políticas de sempre, porque ao final é facer política pois estar en grupos de estudantís ou estar en grupos feministas, estar en grupos que defenden a cultura, a lingua. Ao final hai moitas persoas e sobre todo moitas mulleres que están facendo moito traballo moi interesante en todos os ámbitos. Pero dar un salto a ter unha representación, o certo é que eu vi pues nos últimos tempos, digamos, de ocupar esa vicepresidencia da Deputación da Coruña, ademais de levar ali pues, a área de cultura e a área de memoria histórica, e onde creo que fixemos un papel moi importante, pero, claro, dar o salto a ser a alcaldesa, a representante da capital do país, a verdade que dá sempre un pouco de vertixe, primeiro pola responsabilidade importante que ten, o orgullo diante da veciñanza, da cidade que queres, do concello en que vives. A verdade que é do teu lugar no mundo, do lugar que escolliches no mundo, a verdade que é, eu creo que un salto moi importante, pero ao mesmo tempo eu creo que unha sensación moi boa da cantidade de xente que se alegra, que se emociona, que está moi contenta e que segue, non? Que segue os teus pasos, non? Eu creo que foron momentos ilusionantes que continúan, non? Nestes 9 meses, pois formando un equipo importante de xente con moitísimas tamén ganas, con moito traballo, e eu creo que abrindo o tempo pues, dunha transformación nesta cidade. E que opinas das... A ver, isto é xa a nivel persoal. Que opinas do papel das mulleres en política? Ti que levas tantísimo tempo, ves unha evolución ao longo destes anos das mulleres en política ou prácticamente a presenza e a responsabilidade é a mesma que hai, non sei, unha década? A ver, como ti ben dís, hai mulleres, entón é plural, diversas, distintas, entón as mulleres cumpriron distinto papel. Había unha época en que sempre se falaba moito das mulleres tapón, había unha e xa chegaba, entón con esa xa se cumpría, non? Xa temos a cuota, decías, claro, entón, claro. Decías sempre, ui, que medo, non? Que me dá, xa é unha muller e xa está, con ela xa nos representa. Pois non, somos mulleres, moitas, plural, e portanto temos que chegar a un número importante, relevante, e que nese número de mulleres se vexa a nosa diversidade. Si cambiou, eu creo que cambiou primeiro porque é certo que agora somos máis, eu creo que agora todo o mundo tamén reivindicamos o papel de que somos diferentes, de que non se nos pode igualar. Sí, que non somos mulleres e xa está. Claro, non? Somos que non, persoas, cada unha diferente. Somos persoas diferentes, representamos distintos proxectos, pero tamén creo que a estas alturas superamos tamén algúns dos tópicos, dos prexuizos que sempre nos colgaron, como por exemplo esa rivalidade feminina, non? De non me gusta que esteas ti aí e tal. Creo que a cantidade de mulleres que se alegraron tamén de outras formacións políticas e tamén que votaron outras formacións políticas de que houvese unha alcaldesa na cidade de Santiago, eu creo que dá boa conta, non, de que superamos e ese espírito de sororidade que algunhas feministas sempre reivindicaron que está presente. Eu creo que niso que se avanzou moito, que as mulleres son capaces desde distintos proxectos políticos e desde distintos ámbitos de solidarizarse que as que o están facendo para que non leven ademais, pois, moitas veces non sexan cualificadas de maneira negativa, de maneira pexorativa polo feito de seren mulleres, eu creo que sobre todo iso avanzamos bastante. Que papel crees que teñen que xogar as administracións públicas con respecto ao feminismo? Crees que son elas as administracións as que teñen que ir por diante, digamos, tirando un pouco da sociedade ou son as administracións as que teñen que adaptarse aos cambios sociais? Bueno, non sei, non sabería decir o teñen que, daría para falar moito, pero o que acontece na realidade é que as administracións imos detrás ou van detrás sempre. Non só no caso das asociacións feministas, senón das asociacións comprometidas con persoas que teñen diversidade funcional, das asociacións sociais, o que fan as asociacións é sempre ser a vanguarda e é o que toca as administracións o que teñen é que ir acompañándoas, indo detrás, facilitándolle o labor e poñendo. Pero hai que aprender moito. Eu creo que desde as administracións, se todas elas mirasen todo o traballo que leva feito o movimento feminista, todos os colectivos neste tempo, e puxesen en práctica, desde logo estaríamos moito máis adiante de onde estamos. Entón, as administracións, bueno, infelizmente van detrás e infelizmente, ás veces, van bastante detrás do que son os movimentos sociais. Unhas máis que outras. O que ia preguntar agora,
Claro, falamos de administracións, non ten nada que ver, por exemplo, o Concello de Santiago, con concellos que hai por España diante, que está PP e Vox gobernando, e máis allá das siglas políticas, falando de feitos concretos, hai un minuto de silencio contra un asesinato machista, e hai unha parte da Corporación Municipal que se desmarca dese minuto de silencio. Ata que punto crees que pode condicionar a ultradereita o papel de concellos, incluso de autonomías, con respecto ao feminismo en España? Bueno, eu creo que xa está condicionando, porque está conseguindo que haxa unha involución, que haxa moitas persoas que xa que duviden das cuestións de xénero, de que iso teña a súa importancia, a súa trascendencia, ou que haxa xente que ás veces que se discute cousas que antes nin se discutían, que é necesario que haxa políticas que combatan a discriminación e que vayan pola igualdade, que iso son cousas que o certo é que todos os dereitos conquistados sempre hai que mantelos no día a día, e cando non nos mantés no día a día, calquera cuestión pequena pode facer que retrocedamos. Entón eu creo que xa está vendo un condicionamento, a presenza de ultradereita, de aqueles que negan que exista discriminación por razón de xénero, está facendo moitísimo dano á sociedade en xeral e está facendo moito dano, sobre todo, que eu creo que nas xeracións máis novas, que ao final escoitan discursos que serían impensáveis hai uns cantos anos. E ás veces pois hai en rapazas que viven nunha burbulla de aquí non pasa nada, somos iguais, temos todo conseguido. E logo, cando se dan conta, ás veces, claro, bueno, cando se dan conta, infelizmente, cando hai, pois, unha agresión, cando hai un problema de acoso, cando sofren a discriminación laboral nas súas carnes. Entón, o tema é complexo. Eu creo que de todas as maneiras avanzamos moitísimo, eu creo que iso tamén é bo por ese sinal de optimismo, avanzamos moito a respecto do que aconteceu, pero hai perigos importantes e hai nalgúns aspectos en que está habendo unha involución que temos que axudar a frear. Por falar un poquinho da casa, que está facendo agora o Concello de Santiago por e para as mulleres? Creo que teñen agora mesmo unha campaña en torno ao feminismo, o termo feminismo, cal é a mensaxe, cal é o obxectivo? Temos unha campaña que lanzamos alrededor deste 8 de marzo, que é construindo o termo feminista en Compostela, o termo feminismo, e onde o que se fai é pues, en grupos de participación, falar con todos os ámbitos da cidade, para intentar conseguir pues, eso que se fale pues, de cuestións que teñen que ver con memoria historia, histórica, de cuestións que teñen que ver con precariedade laboral, de cuestións que teñen que ver cos nosos dereitos, para intentar que de aí tirar pues, cales son aqueles elementos, aquelas cuestións que se considera que son máis importantes para que desenvolva o propio concello. Así que entre todo o mundo artellando ese termo feminista. Pero aparte disso, pues, tamén seguindo, é certo, un traballo que xa se comezara co goberno anterior, acabamos de aprobar pues, un protocolo contra justamente as violencias sexuais, LGBTI-fóbicas, en todo o ocio nocturno, en todo o lecer, e está vendo pues, tamén unha campaña importante a ese respecto, e sobre todo, nos tivemos claro desde o primeiro momento que o que eran as competencias en materia de igualdade que as queríamos levar desde a alcaldía para que tivesen ese carácter de transversal e que se desenvolvan políticas que sexan pues, un urbanismo feminista, unha economía feminista, desde os deportes que se faga tamén traballo feminista ou desde cultura. A transversalidade do feminismo para que iso non quede encaixonado, reducido ao que é o gueto das accións de igualdade alrededor do 8 de marzo, do 25 de novembro, de algunhas datas asinaladas é un dos elementos fundamentais. Sí, que ao final a igualdade é algo transversal realmente, non é unha política, ninguna consellería, nin, digamos algo que está en todas as aspectos da sociedade. Eso, Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, moitísimas gracias. Pois, moitas gracias a vos. Enseguida falamos. Estoy curando. Estoy curando las heridas de mi piel, la piel que cada ciclo muda con mi ser, la que testiga cada fase del crecer, la que se estira con mi alma al nacer. La estoy curando. Regenerando. Regenerado cada célula con vida, con alegría y energía positiva, cuidando bien de mantenerme siempre fiel, a ser solar en dar y en cada paso estar regenerando. Oh, 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 oh. Liberación.
pasión. Los dos soltando, oh, oh, oh. Estoy soltando lo que siento que no va, lo que me pesa y arrastra hacia atrás. Todos los viejos mecanismos de egoísmos, lo que me lleva a derivas y abismos. Lo estoy soltando. Y yo voy construyendo. Voy construyendo mi templo desde dentro, dándole tiempo a cada movimiento, procurando nutrir mi sentir de libertades que permitan el vivir en armonía. Con la luz que merezco darle a mi ser. Muchas gracias, é un placer inmenso poner voz e música a este evento tan sinalado con voz de muller da Cadena Ser. Un aplauso, por favor, Mon Orencio na guitarra. Separará.
cuando la luna venga a mostrar. Ay, cuando la luna quien te muestra, te deja que pase o que pesa. Te deja que pase o que pesa. No. Separar como es, ninguém nos separa, ninguém nos separará, ninguém nos separa, oh, ninguém nos separará, ninguém nos separa, oh, ninguém nos separará, ninguém nos separará. Con todos vos, Nastasia Zurcher, Emon Orencio, acompañante. ¿Qué tal, benvidos? Muchas gracias. A ver si conseguimos que se lle escoite. Sí, yo creo que ahora sí. A ver. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí okay. Estás. Bueno, Nastasia, moitas gracias por estar aquí con nosco, tamén Amón. A ver, le vades tocando xa dende o ano 2015, non? Sí, 2015, un poquinho antes tamén, pero 2015 saquei o primeiro disco. Sí, elevamos agora xa tres, non? Tres, sí. Tres de estudo. Sí. E que tal o paseo polo mundo da música? Bueno, intenso. Supoño que todas saberedes e sabemos que as artes son profesións complexas e completas tamén. Uh-huh. Pero bueno, cando é vocacional non tes outra cousa que facer na vida. E no teu caso, ademais, o perfil é especial porque tes orixe, non? Galego-Suiza, creo que como isto. Explícanos un pouco. Bueno, os meus abuelos maternos emigraron dende Galicia, dende o norte, Ortigueira e Cambre, para Suiza. Se coñeceron ali, namoraron. E eu son neta retornada por parte galega aquí. E cantas en 4 idiomas distintos. Sí, francés, que é o meu idioma materno, despois cheguei a Galicia con 12 anos, aprendi en galego, castelán, inglés tamén. Uh-huh. E bueno, pois procuro, non, que as cancións tamén leven un poquinho esa impronta. Bueno, pois imos despedir a Mon Orencio. Moitas gracias, Mon. Un aplauso para Mon. Bravo. Nastasia, vente conmigo, que imos comezar unha nova mesa de conversa sobre as mulleres no mundo da arte. Damos tamén paso ás nosas dúas invitadas, Jaione Camborda e Arantxa Portavales, por favor. Benvidas as dúas. Benvidas as dúas. Vou empezar por Jaione, porque estou, vamos, absolutamente fascinada co corno. Convertícheste na primeira muller en gañar a Concha de Ouro en San Sebastián coa túa película, co corno. Como foi un pouco percorrido ata chegar ata ali? Ata chegar ali ou... Ata chegar a ese premio, a ser a primeira muller directora que claro, gane ese reconocimento. Claro, non foi un percorrido sinxelo, foron moitísimos anos de loita, o corno é o meu segundo filme, o primeiro tardei como 16 anos, ¿no?, en facela, a verdade é que bueno, sí que tivo, o sea, aí sí que sentín como moi forte, ademais, o teito de cristal, e foi como unha, bueno, eu son bastante teimuda, ¿no?, e dixen, bueno, non van poder conmigo, e conseguí un facela, ese filme pequeniño, moi cuidado doume a oportunidade de poder facer o corno tamén, ¿no? Abriume portas, o corno foi un pouco máis sinxela de poder sacar adiante, tamén acompañeime de moitas mulleres ao redor que loitamos para que eso sucedera, bueno, como moita
moita loita, pero tamén moita paixón, ¿no?, por o camiño. Jaione, isto é pura curiosidade, imagino que moita xente que este no público tamén o preguntará. As mulleres no mundo do cine, hai poucas directoras ou hai menos directoras que homes, evidentemente. Isto é porque hai menos mulleres metidas no sector audiovisual ou é porque hai moitas mulleres, pero non chegan, digamos, á primeira liña? Bueno, eso está mudando, por sorte, pero bueno, era unha mezcla de todo, ¿no? Ao final, calquera oficio, o cinema é un reflexo da sociedade, había moitos teitos de cristal, había, digamos, éramos tamén educadas pola sociedade de tal maneira que non nos creíamos capaces. Por outra banda, atopábamos moitísimas trabas polo camiño, e iso facía que, sí que é verdade que no ámbito igual do documental empezaba a haber máis mulleres porque non precisabas de orzamentos fortes, ¿no?, que é onde, digamos, o poder é máis forte coa muller, máis negacionista, ¿no? Entón, aí empezaba a haber máis mulleres e, bueno, pouco a pouco fomos como ganando terreo. Obviamente, faltan moitas loitas por facer, as mulleres non estamos aínda accedendo aos orzamentos altos igual que os homes. Non é que o cinema teña que ter un orzamento alto, pero se queremos, debemos ter as mesmas oportunidades que eles, ¿no? Arantxa Portavales, que tal? Benvida. Encantada de estar aquí con vosco. Nos tamén, de que estés aquí conosco. Mira unha cousa, falamos do cine, se falamos dos libros, se falamos da literatura, é curioso o que sucede aquí, non? Porque se miras as estanterías das librarías españolas, busquei, non é? Hai 13.000 libros firmados por homes e 7.500 por mulleres. Pero despois o que din os números é que a maior parte dos lectores son mulleres. Entón, ti a que atribúes que haxa esta infrarrepresentación de libros firmados por mulleres? Crees que faltan mulleres ou é que lles costa máis publicar? Home, por unha banda, sí que a realidade do que vimos arrastrando, non? De que había determinadas cousas que estaban reservadas aos homes, pero que ademais hai algo do que hai que falar tamén, que é a carga mental, a carga que levamos ás mulleres de por sí por ser mulleres, que fan que sea moitísimo máis complicado acometer determinadas profesións. É verdade que ademais a literatura é un mundo en que moitísimas veces o escritor non é profesional. Outro día dicía un escritor que lle preguntaron, que viña de recoller un premio, pero ti en que traballas? Que é bastante usual que, quitando os grandes popes e a xente que vende millóns de libros, isto se compasine con outras cousas. Se a iso lle engades que as cargas que asumimos as mulleres por nós tradicionalmente, ou que a xente agarda, que no meu caso non é, pero que a xente agarda que as mulleres teñamos que asumir, resulta moitísimo máis difícil ser escritora. A min enfádame moito que moitísimas veces me preguntan como es quen de levar o teu traballo, escribir e seguir coa tua vida. Eu nunca escoitei que a Pérez Reverte ou a Manolo Rivas lle preguntaran como era quen de atender os seus fillos por ser escritor. Entón, que hai nesas preguntas? Por que a mí me fan esta pregunta? Estas preguntas é porque levan implícito que o coidado e a carga mental, incluso xa non a física, do coidado está nas mulleres, non? Iso é algo que ven recorrentemente pasando. Pero que, a verdade, é real, co cual era unha traba real. É real, pero é certo que para que vaya mudando esa situación haberá que empezar por non preguntar algo só ás escritoras que son mulleres, non? Se lle pode facer a mesma pregunta aos homes. Como eres capaz de estar escribindo e, ademais, de cuidar os teus fillos, porque sabemos que es pai, e, ademais, non? Porque iso sí que é unha pregunta que se fai moito caso. Sei que, ademais, bolas dúas iso desnais, non? E non sei no caso de Anastasia. Bueno, aí estamos as dúas. Chegará. No voso caso, a maternidade, entendo que igual que a paternidade, afecta a vosa carreira. Si notades eso que está comentando Natacha, hai moita pregunta hacia as mulleres preguntando pola maternidade e non vedes o mesmo nos compañeros homes? Jaione. Ah, totalmente, non? Se nos pregunta constantemente por isto. Eu teño a sorte de que para poder facer este filme a miña parella asumiu moitos cuidados. E sempre escoito isto de que tan bo, ¿no?, pai e tal, cosa que igual as nais que le van facendo a vida nunca lles decían, ¿no? Pero sí que é verdade que
é importante que se lles empece a preguntar a eles, porque creo que nos temos feito unha reflexión moi forte sobre o noso lugar, tanto na arte como na sociedade, non? E creo que é importante que eles tamén comecen a reflexionar cal é o seu lugar, porque creo que incluso nos estamos facendo o seu traballo de analizar o seu lugar, non? Creo que é importante que a eles se lles empecen a preguntar moito sobre, por exemplo, existe un cinema de home? Por exemplo, ¿no? que a mí me preguntaron trillones de veces si existe un cine de muller, pero nunca escoité a pregunta contraria. O contrario, ¿no? Claro, porque dase por feito que o cinema coa visión masculina é o normal. É o cine, ¿no? É a base do cine. Exacto. Exactamente. Bueno, seguindo un pouco por onde dixa Ione, credes entón que hai unha... hai un lugar no mundo dende o que se aborda o contido feminino na arte, ou isto é o que dicía antes a alcaldesa de que somos mulleres, persoas diferentes, cada un ten a súa visión, pero credes que hai algo que compartimos ahora de pues, na creación artística, tanto na música como no cine, como na literatura, Nastasia? Home, eu creo que os sentimentos, non, pasado polo filtro da muller, sendo a dos homes igualmente grandiosa, por suposto, necesaria, pero ten unha impronta, non? Temos, quizás por esa sempre reflexión que facemos da vida de todo, non, o que sucede, entón esa impronta femenina, en clave femenina, a través das emocións, polo menos eu creo que se nota moito cando unha cousa está masticada, creada, dixerida, por suposto, por unha muller, ou por combinación, que tamén é bonito ese froito, pero eu creo que sí que hai unha voz propia. No, eu no, a verdade é que non me atrevo a opinar, porque creo que sí que hai unha parte, non, que sí que podemos decir que hai unha determinada sensibilidade, pode ser, non? Hoxe hai unha pestiga, unha compañeira de aquí de Radio Galicia, da Cadena SER, comentaba no programa que a maneira na que, por exemplo, no corno mostrase como é dar a luz e demais, pois era, dicía, que se ha ido ao cine dicindo, uau, situárome nun lugar no que non estivera, non? Credes que eso sí que ten que ver, neste caso, con que a directora sexa unha muller? Claro, a ver, por exemplo, os partos foron retratados históricamente por los hombres, ¿no?, en o cinema, porque fueron eles que fixeron grandes películas e todo, pero fueron eles os que retrataron. E claro, faltaba unha primeira persoa, ¿no? Mira. Sí, é decir, máis experiencial, ¿no? Creo que aparte está moi alonxado da realidade o que temos visto en ficción tanto tempo nos cines, ¿no? Sí, claro que hai algo que só nos podemos falar desa primeira persoa, obviamente, dende esa diversidade e infinitude de sensibilidades. ¿No? Por falar un poquinho do mundo da música, Anastasia, chamoume a atención que a Asociación MIM, que é a de mulleres na industria musical, estima que as mulleres cobran un 20% menos que os homes por exactamente a mesma actuación. Esta actuación que vimos hoxe, pois, en teoría, o que di MIM é que normalmente as artistas mulleres cobran un 20% menos. Ti notas eso traducido no trato mellor que recibes pois, por parte dunha distribuidora dunha sala de concertos? Notas un trato distinto ou simplemente se reflexa a hora de cobrar? Claro, que pasa? Que como non somos mulleres, non temos outra experiencia. Claro, bueno, entón, compañeros, colegas de profesión... Sí, total. A ver, eu creo que, non sei se por sorte ou por carácter, falabas antes de que somos como... vamos, ¿no?, con todo... Ao final te vas facendo teu oco e creo que tamén te vas respetar como profesional, sin ir máis alá. A título persoal, creo que ou espero ou non sei se algunha vez, non? Pero non tiven eses momentos de grande injusticia na cara, non? Por decirlo así. Sei de compañeras que sí, por exemplo, pero... Na tua experiencia, non. E agora que estades dicindo, chamame a atención porque as tres decides, é que eu son moi cabezota, eu vou a por meu, teño os meus objetivos moi claros e tal. Credes que a arte é un mundo para mulleres tímidas? Para mulleres, igual que hai homens tímidos que lles custa máis relacionarse ou expresar os seus desexos ou as súas metas, credes que a timidez, no caso das mulleres, digamos que lles perxudica e no caso deles non ou menos? Ben, é que a arte é moi diversa. Por exemplo, claro, non podemos comparar o caso de Anastasia, que ten que sair aí a cantar e a exporse, a eu que teño un traballo moi, moi, moi pa dentro, porque os escritores estamos nos con na nosa. É verdade que todas as... Despois temos unha importante labor de divulgación, porque hoxe en día os libros non só se escriben, senón que tamén hai que vendelo. É máis a hora de defender o traballo, claro, de defender o teu traballo. Penso que é unha parte importante, antes que falábamos, que eu abordo con moita...
como entusiasmo, aparte na que eu, por exemplo, que son leitura obligatoria en moitos colexios, e falo, por exemplo, cando vou con a pregunta de como faz para escribir, fan más rapaces, como faz para escribir para tal sendo nai e tal. Entón, eu sempre lles digo o mesmo, non? Digo lles, bueno, que a mín o meu home non me axuda nada, non? Parece vos ben, e todos, non, a mín o meu home non me axuda, é que non me axuda, el encárgase da casa, que é unha cousa distinta. Cando o papá fai a comida non está axudando a mamá, está facendo a exactamente comida. Exactamente, eu iba a dicir que de non me axuda e que a ti non te ten que axudar. Claro, eso, que non me axuda, entón todos quedan así, entón, ou vos decides cando mamá fai a comida que está axudando a papá. Claro. Entón, todos quedan así como, entón esa parte é importante, esa labor de divulgación, es eso sobrepoñerse. A xente dime, eu que comecei a escribir tarde, todo isto dos medios, veume tarde, dime, que sorte tes que es unha tía que divulga, que non tes vergoña e tal. Digo, yo non teño vergoña agora, pero tuve que sobrepoñerme moito. Lembro a primeira vez que gañei un premio, salín a ler e casi morro, non? Pero, ao final, a timidez ou non timidez, a ver, ten todo que ver tamén moito coa sensibilidade, o que dicía ela, preguntabas como vai a nosa sensibilidade na nosa arte. Pois mira, eu penso que sí, que hai un plus de forma, un xeito de contar distinto, pero que é importante é como eles lle dan a volta e din, iso é de mulleres. Porque, por exemplo, que fixen unha novela de 4 mulleres que falaban nun contestador automático en toda Sira, que xa sabedes que en medio sempre acaban facendo as mesmas preguntas, que vas un día a unha radio, unha tele, un tal, e sempre era a mesma pregunta, por que falan mulleres? Como que como falan mulleres? E cando falan homens non claro, facemos esa pregunta. É unha novela de mulleres. Claro, é unha novela de mulleres. E eu, non, Robinson Crusoe non é unha novela de homens. Claro. Eso lo salen Robinson e Bjarnes. E quero dicir, claro, son 4 claro. mulleres falando. De verdad, chama tanto a atención 4 mulleres dicindo que pensan. Que encima por riba falaban con contestador automático. Dicía, é que é unha novela, saí un titular grandísimo de non soporto que digan que a miña novela é unha novela de mulleres. É que non é unha novela de mulleres, é unha novela de xente punto, ¿no? que fala mulleres. Eso resultoume máis doado, pero que está dirixida, é máis, é que aconsello a que lean os homens, porque así pensamos nós, non? E o que me molesta dese de mulleres é o pexorativo que intentan que cando algo de mulleres xa é de mulleres. Esa sabemos o que vai detrás dese de mulleres, non? Entón, bueno, pois sí. Bueno, o equilibrio final é cando te pasas por un lado, agora hai que pasarse do outro, hai que facer moitísima arte, moitísima cultura de mulleres, onde falen cante mulleres e mulleres protagonistas de todos os cores e todo. Y, sí, para que chegue un punto que a sociedade eso, asuma que exacto. Un libro, unha película, unha canción, eso. E non poñamos o foco en que unha muller a que está detrás. Por desgracia, é verdade que estou pensando, non, este acto pon precisamente o foco en que sodes mulleres as que estades facendo estes proxectos, pero é porque creo que realmente agora mesmo na sociedade contemporánea aínda non chegamos aí. O ideal será chegar aí, pero de momento hai que visibilizar tamén un pouco que fan as mulleres para sí. que se entenda, non, Jaime? Eu creo que todas temos como esa consciencia, non, de que temos aínda que falar pues en este tipo de foros de muller, porque aínda non chegamos, pero todas estamos tamén desexando que chegue un momento que non teña que ser así, ¿no? Que estemos invitadas ás 4 para falar simplemente claro. de arte, ¿no? E que exacto. coincida que, oxe, pois somos 4 mulleres, mañá mellor hai un home, 3 mulleres, pasado igual sí. hai 3 homes, unha muller. Exacto. Bueno, tamén de alguna forma ao referente que supoñedes, non? Para, pois eu que sei, agora imagínome eu estar sentada e con 18 anos que non estudar audiovisuais, teño unha directora de cine que acaba de gañar a Coucha de Ouro e digo, pois mira, tamén podo ser eu dentro de 20 anos, non? Eso tamén é importante que vexan as novas xeracións. Quería volver sobre algo con respecto á literatura, Arancha. Antes dicías De feito, Anastasia falaba moito pois iso, da visión, da sensibilidade das mulleres e demais. Quería saber que opinaba desas tres destos fenómenos agora como Carmen Mola, que de repente hai homes que deciden utilizar un pseudónimo de muller, non sei exactamente con que obxectivo. A min chamoume a atención porque concretamente miña nai díxome, chámame a atención, e a miña tía tamén, chámame a atención porque este libro dá a sensación, non sei, hai momentos nos que eu digo, esta violencia, esta forma de describir tan sangrienta, tan específica, tan cruda, non chámame a atención que unha muller tira, digo, bueno, home, pois unha muller un pouco sádica, unha muller que lle gusta entrar aí, no, non sei se vos pasa que vos chama atención, non sei exactamente que pensades deste tipo de fenómenos, de xente que pon o nome dunha muller inda sendo un home como un pseudónimo. Igual que hai séculos pasaba ao revés, non? Agora hai homes que, digamos, se camuflan. Non sei que opinades.
Bueno, o caso de Carmen Mola, que será porque os coñezo os tres, venga, moi ben. Por poñer, claro, non, home, pero a mí tamén, desde pero aquí un bico. Eu sí que quero dicir a miña experiencia con Carmen Mola. Non sabía evidentemente quen era Carmen Mola en todos os festivais. Os escritores de novela negra, pois pues, que somos, vamos, coñecémonos todos, hai, non hai pobo, en, o sea, outro día puso un, hai un pobo en Castilla que non ten festival de novela negra, que eu puse, ese terei que ir de vacacións, porque todos os demais, quero dicir, non hai pobo en ningures que non teña un festival de novela negra, e coñecémonos todos. Entón, unha charla recurrente despois dos festivais, non sabes, porque a xente pensa que os escritores dos festivais van a falar, pero despois salen e beben e trasnochan, pois é verdade. Entón, nesas charlas de festivais de despois de beber, de trasnochar e tal, sempre a frase recurrente era por que Menganito vende tanto, que, esa, que claro, nos odiamos aos que venden máis que nós, e algo tal, e a seguinte era quen é Carmen Mola. Entón, sempre estaban era... ali eles, ainda que a min coincidiume. En todas estas charlas, unha vez cun irmán, outra vez con outro irmán. E daquelas ainda non se sabía non que sabía, eran eles. Pero eu sempre dicen que era un home, non dicen que eran varios. E por que Arancha, por que? Porque era claramente un home. O sea, son escritora, quero dicir. Claro, porque... pero ves, aí sí que está saindo a visión femenina. Que era un home e que era guionista, tamén o dixen. Claramente. Vale. Un guión, non era... Bueno, pero de guionista é un tema máis profesional. Pero por que sabías que era un home? Polo e que aí está o tema, aí vou. Polo xeito de tratar o personaxe, sabes? O sea, que claramente a inspectora Blanco é un home. Por eso non cae ben. É un personaxe que xente non lle cae, a momento a xente non lle cae ben. Pero bueno, eu sí que de verdade penso que non se vende máis con un nome de muller. Penso que buscaron un pseudónimo, que buscaron un tal, puseron un nome de muller, pero non coido que non era buscado pois como, non sei, como cando alguén non, pois non sei, escribía con nome de home porque non se podían en determinados momentos, non? Pero máis aló diso entrar a dicir que algo vende máis por ser de homes ou ser de mulleres tampouco creo que nos favorece nada. Quero decir que intentar dicir que agora se vende máis por ser muller, eu penso que temos que reivindicar a calidade do que facemos, claro. Non o xénero do que facemos. E entón pasa un pouco iso, porque a min algunha vez vou a feiras e poñeme nunha mesa de escritoras mulleres en unha fixo histórica e outra tal. Eu, non, mire, eu quero estar, non ten nada que quero ver, estar claro. Nesta con Domingo Villar, que daquela ainda estaba, e con Pedro Feijó. Pero non porque quera estar con homens, porque quero falar do que eu fago, que é novela negra. Non? De profesional. Entón, temos claro. que estar por riba diso. E se coincide que hai tres mulleres que fan negra, maravilloso. E se coincide que somos dúas tías e un tío, pois ben, e se somos tres tíos, eu pois tamén, que estiven... Entón, ese xeito de facer cousas de muller, penso que non nos dá. Quería contar unha anécdota, seguirme daqui. Eu quería decir a un director de cine, co que un día cené, que me dixo que as mulleres non eran directoras de cine porque non querían. Porque el quiso ser director de cine e poido. Entón, eu quero... Bueno, é que, en fin, aí hai que tirar nada, de amabilidade e de paciencia. Tiña unha persoa que, cando a veces falamos disto, e dime unha amiga miña, menos mal que estabas ti para asegurarme que non escoitei mal. Que será certo. Pero a verdade é que non é unha cuestión de criticar a esa persoa, senón de dicir, é que o creen. Sí, claro, sí. O problema non é que o diga, porque, claro, é que o creen. É que como cando dicían que as mulleres pues, estaban contentas na casa, querían criar fillos, quero dicir, é que o creen. Entón, eso é algo que temos, e que estando aquí con Jaione non podía deixar de contar. Bueno, estamos, eu creo, nunha convivencia agora pues, de dous modelos tamén de sociedade, de homes tamén, ¿no? E algúns que andan aínda perdidos no século anterior, e outros que xa entenderon que o puzzle, ¿no?, desta vida cambiou. En ese sentido, eu, máis que celebrar aqueles que se esconden en un pseudónimo femenino, celebro moito eses homes que xa se perciben como feministas e son exemplo, ¿no?, cineastas, escritores, que xa están sendo por fin exemplo para outros homes que tamén teñen a necesidade de reconstruirse en esta nova maneira de entender o mundo, ¿no?, que o feminismo e a igualdade. Entón... Sí, que a igualdade que o que falamos, que non hai que categorizar as persoas porque son homens ou son mulleres, son profesionais que se adican a distintas cosas. Pois no caso de Arancha, no que dicías das ferias, pois novela histórica, pois todo
todos los escritores de novela histórica, mulleres e homes en novela, así, ¿no? Vamos, a mí me parece lógico, non sei se o mellor estou, non sei, noutro mundo. Bueno, en fin, que moitísimas gracias. Vou quedar con Anastasia un momentiño, Arantxa Portavales, Jaione Camborda, gracias. Escritora, directora de cine, moitísimas gracias. Gracias. Porque empezo contigo, remato contigo. Falábamos da visión feminina, ti entón, porque antes quedamos co argumento a metade, Anastasia, que estabas dicendo entón da visión feminina? Crees que, por exemplo, na música hai unha determinada visión feminina ou non? Eu creo que sí, e creo que é positiva tamén, que os proxectos que estén, como decía antes, non, como xerme creador, sexa unha muller ou varias mulleres, teñan ese aliciente femenino con todas as vivencias que nos atañen personalmente por ser muller, por empezar, e bueno, por todo o noso filtro sentimental ou sensorial que comentábamos. E eu creo que sí, que hai unha vertiente, hai un masticado, unha maneira de expresarse tamén. Bueno, o decía ela, non? Que recoñecía un home detrás de unha voz de muller, non? Entón, eu creo que sí que hai unha vertiente. Pero e que tú, positivo, reitero. Claro, ti crees que é coyuntural ou que é algo... Quero dicir, porque entendo que atribuímos este tipo de características á voz dunha muller máis polo percorrido que temos que facer, non? Polo contexto. Non? Quero dicir, entendo que o ves polo contexto e non porque por ser muller teñas unha voz distinta. Non é polo feito de ser muller, senón pola sociedade na que vives agora mesmo, non? Sí, pola sensibilidade que temos de como percibimos o mundo, como vivimos, e a nosa maneira tamén de expresalo, as perspectivas, non? Finalmente. Pois, Anastasia Zurcher, moitísimas gracias por estar connosco. Dixeno ben. Moi ben, estiven practicando, porque claro, é un apellido suizo, hai que dicilo ben. Moitas gracias. O segundo é Losada con L, xa aquí da termino. Bueno, pois Zurcher Losada xa entón. Aí está. Moitísimas gracias. Gracias a ti. Graciñas. Bueno, pois temos falado da arte, imos pasar agora, bastante relacionado, imos seguir agora co mundo audiovisual, vamos falar sobre unha serie documental que, en fin, recomendadísima, tanto para unhas xeracións como para outras, que se chama Generación Porno. No conoces a la adolescencia, todos ven porno. A los 11 o 12 años. 9 años. Con 11 años. Bueno, a lo mejor la había visto antes, pero me acuerdo que ahí es cuando me hice una paja. Una vez cada dos días. ¿Qué droga es esta? Me encanta, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Me das el teléfono? Javier. ¿Qué es esto? Mi madre con su madrastra me la chupan a la vez. La zorra salvaje disfruta esas bofetadas, náuseas y garganta profunda. Ay, tienes 9 años y dices, ¿pero qué están haciendo estos señores? Yo me quedé traumatizada aquel día. El 88% de todos los vídeos porno llevan violencia física. En el mejor de los casos, la estrangula, le pega, le tira del pelo. Alguien que cuente un vídeo de estos muy bestia que le hayan llegado. Una niña muerta, abierta en canal y que se la están metiendo. Consideran que eso es lo normal y tratan de llevarlo a cabo. La violación de la manada de Pamplona. Desde ese año el vídeo más visto cada año es una violación grupal. El año pasado con 220.000 millones de visitas. A los chicos les encanta que la chica sufra. Les pone, me amenazó a mí y a mi pareja con cosas brutales. A ver, va a sonar un poco raro. Dos personas me parece como poca cosa. Sales una noche y te han hecho cuatro personas una mamada. Y sí, mamada está en categoría a besarse. Eso es como darte un beso hoy a día de hoy y hacer eso. Esto yo creo que es el origen de una pandemia que nos viene encima terrorífica. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? O sea, pues que ¿cómo controlas eso? Yo me estoy sintiendo cada vez más incómodo porque estoy oyendo cosas con las que no contaba. Me ha afectado, es que es fuerte. Por favor, Ruth, pasa conmigo. Senta un asento. Estamos agora mesmo con Ruth Martínez. Hola. Que é a responsable de compras e de programas da productora Shine Iberia, que é a que coproduce xunto coa TV, con TV3 e coa ETV este documental, esta serie documental. Así es. Benvida, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar en Santiago. Hace muchísimos años que no venía y definitivamente tengo que volver con mi familia porque es una ciudad preciosa. Encima hoxe non chove, así que, bueno, ainda que Santiago chove, é bonita tamén, pero sí, hoxe non chove, hai sol. En fin, a partir de aquí vamos a cambiar
5 minutitos al castellano, porque Ruth no es gallega. Ruth, ¿por qué pensasteis que era importante promocionar y visibilizar una serie documental como esta? Pues mira, la idea empieza aproximadamente hace 4 años. En la productora, Insane Iberia, la verdad es que la mayoría somos mujeres. Y somos mujeres y hay muchas madres y teníamos hijos en preadolescencia, digamos. Bueno, ves titulares en prensa, empiezas a hilar y dices, ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Qué pasa con el acceso libre al porno en redes sociales? ¿Cómo está afectando esto? ¿Y qué me voy a encontrar yo en mi casa dentro de unos años? Y ahí empezamos a tener curiosidad. Indagamos un poco, escribimos las bases de un proyecto, nos dimos cuenta de que eso era algo incontrolable. Y que era una historia que había que contar. Y empezamos a proponer el proyecto a diferentes cadenas. Empezamos nuestra peregrinación para ver quién nos quería acompañar en el viaje. La verdad es que fue complicado porque la reacción de todas cuando nos presentábamos allí era: es súper interesante, es una historia que hay que contar, está muy bien, es muy atractivo. 15 días después, un mes después, no encaja exactamente en la línea editorial que queremos. Necesitamos caras famosas. Esto no es exactamente... Si no es ahora que estamos, bueno, en general, solas. Pues con plataformas, con cadenas. ¿En cuántos sitios lo intentasteis? 6, 7. Hasta que dimos con 2 cadenas, en este caso que no eran las habituales con las que solíamos trabajar, que son 2 cadenas públicas, que son TV3 en Cataluña y ETV en el País Vasco, y lo vieron inmediatamente y clarísimo. Dijeron, es televisión pública 100% y queremos hacerlo. Para quien no lo haya visto, exactamente qué se cuenta en Generación Porno. Aquí había un pequeño tráiler, un adelanto, pero... Pues Generación Porno cuenta cuáles son las consecuencias que está teniendo en la infancia y la juventud el acceso libre en Internet al porno. Es decir, hoy en día en 2 clics... pueden tener acceso a cualquier tipo de contenido sexual de todo tipo, del más light al más duro. Y ya no solo eso, sino más allá, todos los clips que se comparten, que es sobre todo como empiezan ellos a tener un poco el acceso, ¿no? Es la información que les llega incluso en las propias redes sociales, TikTok... les llegan banners y les llegan contenidos sin que ellos aunque no quieran, aunque no lo busquen, ¿no? O sea, es el porno el que les busca a ellos. Y en la serie documental contamos cómo es eso, cómo ellos lo perciben y todas las consecuencias que se empiezan a vislumbrar. Y también contamos en el capítulo 4 qué es lo que creemos que hay que hacer para empezar a poner puertas a esto que ya empieza a ser un problema, ¿no? Con consecuencias. Sí, de hecho, iba a decir que esta serie documental fue la antesala de esa ley que está preparando ahora el gobierno de Madrid, el gobierno nacional, para restringir de alguna forma el acceso al porno en menores. Están ahora mismo preparándolo, está el Ministerio de Igualdad en ello. No sé si, a ver, esto es muy personal, pero yo creo que es ponerle puertas al campo, ¿no? ¿Qué dicen los expertos realmente qué se puede hacer para que los chavales, o sea, entiendo que educación, por supuesto, ¿no? O sea, enseñarles a través de qué gafas mirar eso, pero realmente los smartphones están, vamos, los niños bueno, ahora... Nosotros creemos que hay 3 líneas claras, ¿no? Después de hacer el documental, en las que hay que actuar, y no solo es una vía. Una es la obvia, ¿no? Que es los políticos tienen que hacer política, tienen que legislar, tienen que hacer que haya un control y que los menores no puedan acceder de manera libre a los contenidos pornográficos en Internet. Tienen que controlar la libre circulación de todos esos clips en redes sociales. O sea, tiene que haber más regulación en ese sentido y se puede hacer porque otros países ya están legislando y van por delante. Luego, tenemos que hablar en las familias. Es un tema que, bueno, nos incomoda, nos da mucho apuro. Yo lo vivo personalmente en mi casa, ¿no? Es como que nunca es el momento, tu hijo no quiere hablar, pero, bueno, hay que ponerlo, hay que sondear, hay que abrir la vía y tratarlo con naturalidad.
Y si tienen la edad suficiente, pues ayudarnos quizá de una herramienta como Generación Porno y verlo juntos y hablar del tema y decir, oye, esto te llega, ¿cómo a tus compañeros, tal? Y te das cuenta de que sí, está ahí, vamos, está en las que sí aulas. Está. Y luego hay otra vía que es en los colegios. Hay que apostar porque realmente haya una educación sexual y haya una educación sexual y afectiva. Porque el problema de esto es que los adolescentes están educando con el porno. Y el porno pues, te enseña pues, un montón de cosas, bueno, te enseña, te muestra, ¿no? Uh-huh. Pero eso no es el sexo, ni es sí, el afecto, genera un hueco ni es que el. Si no te lo cubren por otro efectivamente, lado, lo va a cubrir. O sea, tienes una distorsión total sobre la sexualidad. El otro día me decía una compañera que ella pues debe tener en torno a 50 ahora, tiene un hijo de 13, y me decía: me senté con él a ver el primer capítulo, y luego nos vimos el segundo, y luego nos vimos el tercero, y al final. Acabamos hablando, una vez terminaba, pues sacábamos conclusiones, me resultaba más fácil abordar con él el tema, incluso la paraba y le decía, pero tú piensas esto, tú lo ves igual que esto. No sé cuál es vuestra sensación después de terminar este proyecto, porque al final, viéndolo, una tiene la sensación de que efectivamente es algo que afecta mucho, pero da la sensación de que es todavía mucho más de lo que nos pensamos. O sea, hay casos de chavales que realmente llega un punto en el que ya no les vale con nada porque ya ni se excitan con una relación sexual normal, porque de tanto consumir porno y porno extremo, pues llega un punto. Pero, vamos, que yo pensaba que eso eran excepciones, pero que por lo que veo no es tan. Bueno, no quiere decir que eso sea lo habitual, sí, pero sí que puede llegar a eso, y sobre todo está mucho más extendido de lo que creemos. Y ya no es verlo como es la excepción o eso en mi casa no pasa, o porque bueno, al final es que la realidad es que el consumo es habitual y en edades cada vez más tempranas. Entonces ya no es que yo no lo tenga en mi casa, es que puede, ¿sabes? Lo tendrá mi vecino o lo tendrá el novio de mi hija de 13 años. Claro. Entonces, te va a afectar. De alguna manera te va a afectar y sobre todo que hay que tener una conciencia colectiva y decir, bueno, pues esto es un problema. Y además nos estamos jugando el futuro sexual de las generaciones que vienen por delante. Y yo creo que es un tema muy importante porque es un tema de mentalidad, o sea, y afecta en las relaciones. Y fíjate, todo ese camino que estabas tratando, que es súper interesante, ¿no? De la igualdad, la mujer, ese camino deseado. Yo tengo la sensación, después de trabajar en este documental, que muchas de las cosas, ¿no? Parece que las jóvenes de 14, 16 años están mucho más liberadas en muchas cosas, pero es que en otras están desandando camino y el sexo es una de ellas. Yo creo que son generaciones que para algunas cosas sí que tienen más libertad de elegir, no tienen, ¿sabes? No tienen que estar condicionadas en un rol, en una etiqueta, pero luego en determinados, a determinadas jóvenes sí que les está llegando un modelo de sexo que es mucho más machista y sometedor que igual hace 20 años. Sí, ¿sabes? Sobre todo quizás por la digitalización, ¿no? Al final el acceso a Internet ha traído muchísimas cosas maravillosas, pero esa accesibilidad también hace que puedas hacer clic en vídeos. Yo recuerdo el Canal Plus, ¿no? Que mis compañeros de clase que decían que lo veían así, sí. para ver si adivinaban algo de lo que salía allí. Pero ahora es más, como más inocente, ¿no? Es igual que cuando claro, se habla de, bueno, ¿y qué diferencia hay entre cuando veíamos las revistas eróticas? Bueno, la diferencia es total, porque ahora les llegan unos clips de un contenido súper agresivo, ya es que no es sexo, o sea, es violencia. Sí, lo decís en el documental, el 88% de los contenidos son violentos, el 88%. Hmm. Es decir, prácticamente el contenido de sexo, digamos, real es un 12%. Del total de contenido de porno que hay. O sea, que al final es la inmensa mayoría de lo que se ve, ¿no? Sí, porque ¿qué se viraliza? Se viraliza lo extremo. Extremo. Ese es el problema. Vale, Ruth, pues quédate conmigo. Vamos a abrir ahora una mesa de igualdad en la adolescencia y demás. Tenemos por aquí a nuestras invitadas. A ver, creo que andan por aquí. Sí, me dicen que sí. Vale, estupendo. Pues van a pasar con nosotras ahora un momento. Patricia Alonso. A ver. Bueno, en algún momento pasarán. Patricia Alonso y Pilar Fernández, que es fiscala. Hola, ¿qué tal? Por favor, tomad asiento. Sí, aquí, perfecto. Y ahí está. Sí, por favor, Pilar, ahí estamos. Benvidas. Hola. Ruth, vou pasar o galego, que antes me dixeches que non habería problema.
Pero vos no, idioma que estedes cómodas, vale, eu paso galego. Falta una... Sí, falta... Sí. O que pasa é que agora mesmo teño a Pilar, teño a Patricia Alonso e teño a Sira Vidal, profesora encima do meu instituto, doi Rosalía de Castro. Benvida, Sira. Hola. Gracias. Bueno, un aplauso para elas, por favor. Gracias. Sira, Patricia e Pilar. Moitas grazas ás tres por incorporarvos a esta mesa. Pilar, vou empezar contigo por isto que estábamos comentando con Ruth. Tes unha carreira extensísima, estiveches 25 anos, exercistes durante 25 anos, estiveches na Fiscalía de Violencia contra a Muller, agora mesmo estás en Madrid, pero como a túa carreira estivo un pouco entre os menores e as mulleres, quería nun inicio saber cal é a valoración que fas ti do que acabamos de falar da influencia do porno nas xeracións máis novas. Bueno, pues, por desgracia, moita, non? A ver, é certo que están... O problema é que as relaciones sexuais... Bueno, vou falar como fiscal, que é a miña profesión, non vou a opinar aquí de... Pero como fiscal sí que estamos vendo que o que se denuncia, o que chega, bueno, son situacións que a nós, aos profesionais, nos extrañan o tipo de relacións que se están denunciando, non? E incluso moitas veces pois non comprendemos, estamos como en outra época, non? Uh-huh. Dicindo, que pasa aquí, non? Que hai un salto xeracional. Que é isto, non? De que estades falando, non? E o problema é que minimizamos estigmatizamos ou tamén a través de todos estes estereotipos que hai, que é o término estrela, non? É dicir, hai moito estereotipo e ao non comprender o fenómeno acabamos minimizando ou non creendo as situacións, que ese é o problema. A ver se me explico. O que está, o sea, un dos retrocesos onde a desigualdade é máis potente é nas relaciones sexuais, en estes momentos. Uh-huh. Decir, así como en outros campos, sí que eu penso que avanzamos, en ese vamos para atrás. E nos o vemos no que denuncian o que nos chega, porque claro, nos chega... pois no momento xa que é o peor, non? Uh-huh. É certo que está totalmente banalizada esa violencia sexual, erotizada, podríamos decir. Uh-huh. Os rapaces, as rapazas, tamén porque tamén participan, bueno, normalizan esa violencia sexual. Pero cando as rapazas sinten, estou falando de o que nos chega, Cire, xa non falo de temas, falo de temas que denuncian, pero que están como moi ao límite, podríamos decir, non? Sí. O sea, empezan a súa relación, empezan o seu xogo, podríamos decir, sexual, pero despois elas, aí hai un momento en que non entenden eso. Aí é cando din, non, é que pasa, non? É decir, cando empezan a cosificalas, cando empezan a anulalas, porque claro, o que realmente acaban por normalizar, o que acaba sendo o que gusta é, uh-huh. Imagínate, actos como pues, ter relacións con unha rapaza que está dormida, ou unha rapaza que está completamente borracha, ou unha rapaza que non se entera, ¿no? E eso lle expón. O sea, eso está ben, eso está normalizado, pero non é normalizado, porque aí non hai un consentimiento. Sobre esa diferencia xeracional que estabas falando, creo que temos por aí a Lara Salgado, compañeira de Radio Galicia. Non sei se escoita agora, escoitamos, escoitaremosla en algún momento, aí estás. Sí. Creo que vas a secuestrar por aí algún que outro, porque o que non podemos facer é falar de xeracións novas e non ter alguén que teña unha idade para falar en primeira persoa. A ver, contanos con quen estás. Pois mira, temos aquí a un grupete de alumnos e alumnas que creo que deben de ser dos máis novos que están aquí neste teatro principal. E eu quería preguntarvos, a quen vos me digades quen vai a responder a esta primeira pregunta, do que temos visto até de agora, ese pequeno tráiler que vimos de xeración porno, tamén o que comentaba Ruti, o que estaban comentando agora na mesa, que vos parece isto? Credes que isto acontece? Vos sentides reflexados na maneira na que vos fostes educados e o que está acontecendo agora? A ver, realmente, ao final, estas escoitas conversas no instituto hai como unha liña complexa entre, pois, quizás, a liberación sexual co caso de xa pasar a liñas que daste conta de que esas
conversas, esas palabras ou esa forma de velo non é o máis correcto, non é o que realmente é máis consensuado. Ao final, como xa se falara, son cousas que nos chegan, non tanto buscamos. Eu poría o foco, quizáis, na cuestión educativa. Ao final, eu, por exemplo, no instituto non tive ningún tipo de charla. Aquí tiñamos unha... Aquí temos a Cira, que sí que está en eso. Agora falaremos de eso, pero sí, pues, sí que... Tiñamos unha, quitouse polo COVID, é a única, é o único tipo de... Se realmente queres ter conversas acerca de iso, se realmente queres arranxar o problema, non podes, a menos que estés dentro do mundo. Eu creo que é moi necesario, eu, por exemplo, cos meus amigos quizáis poda falar deste tipo de cousas, pero sei de grupos, de xente que quizáis vería lle ben falalo e que realmente pois non se fai. Como te chamas? Carolina. E cantos anos tes, Carolina? 19. 19. E todas tedes 19, as que estades aí sentadas, que estades todas xuntas? Por aí andada. 18, 19. 18, 19 anos. O resto das túas amigas tampouco recibiron nunca ningún tipo de formación no cole ou no instituto sobre, non sei, contidos sexuais ou porno ou relacións afectivas? A ver, en verdad nos tivéramos dúas charlas, pero estábamos en primeiro da ESO, segundo. Entón eu creo que, a ver, sí que é necesario, non me malinterpretedes, estas charlas en edades tamén tempranas, pero sobre todo, por exemplo, en segundo de bacharelato íbamos a ter unha, pero cancelouse porque había que estudiar, etc. pois creo que nesas idades tamén era necesario poder ter unha formación sexual para os rapaces e tamén para rapazas, pero nós non nos chegaba ningún tipo de educación, aparte da que se podían dar na casa, pero por parte dos institutos e colexios, nada. E con eles, con os vosos amigos, falades disto, ou cos vosos mozos, falades disto, dicir, oye, isto a mí non me gusta, ou isto que vedes vos no móvil, moi ben, pero que isto non é realidade. Esta conversación te dela cos vosos amigos ou non? Eu, por exemplo, de feito, fai un ano, tuve esta conversación cos meus compañeiros de clase, porque fixéramos un debate, fora o tema de proposta do debate en filosofía, pois a verdade é que sí que saliran cousas interesantes, porque el vieno como bastante normalizado, algo que nós non tiñamos integrado, o caso da violencia no sexo, e pois eles tiñano normalizado, e nós dixemos, en plan, intentamos convencelos de que non era algo normal, non era algo común, e salían bastantes discusións interesantes. Feito, Aida, iba a decir que temos aquí un rapaz tamén, non é por pues, metelo no ten brete, falar, pero... Ten que falar, tocouche, tocouche, tocouche. Sobre todo porque me interesa tamén a min, creo que a todos nos pode interesar tamén a visión que podes ter ti, tamén falando cos teus compañeiros e si tamén notas que hai como incluso unha presión hacia vos de ter que buscar este contido ou de ter que falar entre vos que está normalizado, etc. Bueno, eu, en este sentido, quero recalcar que igual... No meu grupo, pois non é un tema que se trate habitualmente, bueno, pois, o sexo, nin non sinto esa presión que me preguntabas, non sinto esa presión de ter que compartir este tipo de, non sei, como chamalo, bueno, de experiencias, de contidos, non? Pero, bueno, sí que é certo que hai eso dase na adolescencia, seguramente, bueno, pois é moi diferente dentro da educación, que non é educación, pero da educación que podamos recibir os homes neste tema de afectividade, de sexualidade, moi distinta a que poden ter aquí, por exemplo, calquera das miñas compañeiras, non? E eu creo que o problema radica realmente na falta dunha educación. Eu non tive a oportunidade de ver o documental, pero neste adianto, neste tráiler que estábamos vendo, había un pai, me parece que era, que dicía que non se me ocurre como que se pueda dar isto. Claro, como non se che ocurre que poda haber algo tan extremo, pero como non vai pasar sin cos teus fillos, e falo da miña experiencia, non falas de sexo cos teus pais, cos teus fillos, en as clases, o que están dicindo elas, en 12 anos de educación obrigatoria, todo se reduce a unha charla dunha hora, dúas charlas en 12 anos de educación. Claro, como non vai ser un problema? Moitas grazas a os catro, os tres. Por continuar co que estaban comentando eles, Sira, no Instituto Rosalía de Castro, de aquí de Santiago, vos detectades este tipo de conversas, de comportamentos, de reflexións entre os chavales? Ou... Sí, sí, sí. A ver, eu non podo estar máis de acordo co alumnado. Efectivamente, falta educación sexual, bueno, nos levamos a cabo un plan de igualdade.
que tiña tres objetivos. Primeiro, lograr un centro coeducativo, un centro onde non se producirán ningún tipo de discriminación. Despois, prevenir violencia. Tamén crear un centro seguro onde a diversidade afectivo-sexual pues, fose respectada. Non? Esto levámoslo a cabo no curso 19-20, nese curso no que nos confinaron. Afortunadamente, cando nos confinaron, xa tiñamos moito traballo feito e o traballo fundamental era, era de diagnose. Realmente elaboramos unhas enquisas que lle pasamos a todos os sectores da comunidade educativa, alumnado, familias, profesorado, personal non docente, e sacamos unhas conclusións, non? Entre esas conclusións estaba algo do que se falou na mesa anterior, que era un pouco o descolocado que estaba o alumnado masculino en todo o que tiña que ver coa coeducación e coa igualdade. A partir de aí, os dous cursos seguintes formámonos en masculinidades disidentes, en lograr, de alguna maneira, integrar ao alumnado masculino nesta loita pola igualdade, facelos partícipes para lograr que sexan conscientes de que o feminismo e a igualdade que os beneficia. Que os beneficia, pero ademais moito, que merece a pena renunciar aos privilexios para conseguir unha vida pois, máis tranquila. Fíxate nas preguntas, dicíamos que era para eles o peor de ser homens. Non? E dicían, pois, non mostrar os nosos sentimentos, non poder mostrar debilidade, pois todo iso a igualdade vai ayudar. E logo que se sean conscientes de que son responsables, nunca culpables, non culpabilizálos, non? Isto por unha banda, é dicir, detectamos que efectivamente tiñamos que traballar con alumnado masculino. Non? En prevención de violencia, evidentemente, por iso dicía que estaba moi de acordo con eles, a educación sexual, fundamental. Fíxate, nese mesmo curso, no curso 19-20, polo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, déronse aos centros de ensino unhas partidas para formación. No noso instituto contratamos sexólogos que deron uns obradoiros de educación sexual. Bueno, nos escollemos o nivel, porque para todos non daba, pero escollemos o nivel de primeiro bacharelato porque era o alumnado que ia a ter menos oportunidades, xa ia marchar do centro. Bueno, recibiron estes obradoiros de toda unha tarde, eu asistín a eles e fíxate, xusto o que se ve no documental, en Xeración Porno, foi precisamente o que fixeron estes sexólogos neses obradoiros. E como reaccionaron os chavales? Pois un pouco coa sorpresa que vemos no documental. É dicir, explicáronlles algo tan sinxelo de como se grava unha película pornográfica. É ficción. Tedes que saber que é ficción. Logo insistían tamén en coñecer o propio corpo, reflexionar sobre o moito que se tardou en coñecer o corpo femenino, en falar de clítores, en unhas relacións xas, en unhas relacións igualitarias. Nunca máis. O sea, foi ese ano, esa partida, nunca máis recibimos axuda para a formación. Tamén no documental de Xeración Porno, que eu aplaudía, porque estaba absolutamente de acordo con Marina Marroquí, cando dicía que esta reforma, esta última reforma, que de tantas reformas educativas que le vamos parecida, esta última reforma da LOE que non axuda, elimínanse as materias de igualdade. Xa estaban instauradas unhas materias para primeiro e segundo, eran optativas, pero a maioría del centro de Santiago tiñan estas materias, igualdade de xénero en primeiro e segundo de ESO, coeducación para o século XXI en primeiro de bacharelato, e a LOE suprimiu estas materias en aras de que a igualdade é unha materia transversal, co que eu estou absolutamente de acordo. Pero non hai ninguna garantía de que se este traballando a igualdade. Sí, de que os docentes estén aplicando... E que depende do voluntarismo e do compromiso dos docentes, sin ningún tipo de garantía. E eu creo que os centros de ensino
sobre todo os centros de ensino públicos, teñen que acabar, loitar contra as desigualdades. Eu creo que non podemos descansar nas familias a educación sexual, porque as familias como alumnado son moi diversas. Entón, temos alumnado que se cadra, teñen a dous adultos todas as tardes para axudalos nas tarefas, para leválos aquí, para atendelos, que teñen formación para explicarles, pero temos outro tipo de familias con unha precariedade económica, que se cadra alumnado que sae pola mañá e ata pola noite non volve a ver un adulto. Pero, sí, dende logo aí hai un papel, ¿no?, por parte das instituciones educativas, claro, claro, exactamente. Claro, e iso, insisto, non lle podemos exixir as familias que asuman toda a responsabilidade, que teñan unha base educacional. Pero un centro público ten que eliminar desigualdades. Entón, debería poder garantir unha formación e unha educación sexual, básicamente para prevenir violencia, para prevenir agresións, porque xa non é un problema de comunidade educativa, é un problema social. É que estamos falando de vidas, estamos falando de moita dor, pareceme absolutamente necesario. Bueno, eso nos institutos, pero que despois todos eses rapaces e rapazas pasan moitos deles, van á facultade, á universidade. Patricia, no teu caso, ti eres profesora e delegada de Igualdade na Universidade de Santiago. Como recibides a todas as xeracións agora, pois, que están conectadas ao móvil, que polo que estamos vendo de momento teñen moitas carencias en esa base educativa sexual? Cando chegan ali, que percibides? En que está a conversación dos chavales que empezan na universidade? Boa tarde. Mirade, delegada ainda non son. Ah, non? Pois nada, tempo, eu acabo de ascender. Dademe tempo que todo chegará. Son investigadora e docente do grupo de investigación Esculca. E sí que é certo que estabades comentando varias, ¿no?, ideas moi importantes en lo que hoy nos ocupa e nos preocupa, que é isto de avanzamos, retrocedemos, en que punto nos encontramos. Como chega o alumnado a la facultad? En ocasiones, un tanto perdido. Que quero decir? La educación sexual no es algo solo que tiene que impartirse. La educación sexual es un derecho. Nuestras adolescentes y nuestros adolescentes tienen el derecho a conocer su cuerpo, respetarlo, conocer hábitos saludables para vivir en este cuerpo, ¿no?, que transitamos. Yo creo que es necesario ya que pongamos un poco más, o una mirada un poco más crítica a las personas que tienen o tenéis responsabilidades en esto, que se nos está escapando una oportunidad fantástica, que es la educación obligatoria, al menos la etapa obligatoria, que es en educar en dos principios fundamentales, porque es el tema que me ocupa también, y es creo que el que nos une a todas las personas que estamos hoy aquí, que son la educación sexual, para evitar ese consumo desmesurado de pornografía que... Permitidme que lo diga así, de forma tan franca, pero la pornografía está haciendo lo que la comunidad educativa no hace, porque no puede, porque no tiene medios, porque no tenemos herramientas o no tenemos formación, que es educar sexualmente a nuestras y a nuestros adolescentes. Esto no lo digo yo, lo vienen diciendo pues multiplicidad de investigaciones en los últimos, especialmente en los últimos 5 años. No sé si ustedes recuerdan un trabajo de Save the Children del año 2020 que hablaba de la desinformación de la pornografía que llegaba a nuestras y a nuestros adolescentes. Hago hincapié en nuestras adolescentes porque había algún fragmento de investigación cualitativa en este informe que decía que las adolescentes veían el porno para saber qué se espera de ellas. Sí. Yo, viendo los vídeos más vistos en Pornhub o páginas similares, pues esto es preocupante porque hablamos de bucaques, de prácticas que rozan la violación, las relaciones sexuales pues relacionadas con la asfixia o cualquier otra cuestión similar. Violencia, en definitiva. Hay también algún trabajo que habla de la pornografía como el placer del poder, ¿no? Y que vincula directamente la pornografía como el rito de... que poco a poco llevará a los y a las adolescentes a otro tipo de consumo, como puede ser la prostitución. Y antes me ha gustado mucho escucharos, porque sí que es verdad que hay una diferencia en el consumo que hacen los hombres del
que hacen las mujeres en lo que atañe a la pornografía. La mayor parte del consumo que hacen las mujeres, al menos en las primeras búsquedas, cuando digo de las primeras búsquedas o las primeras encuentros con la pornografía, me refiero a los 8, 9, 10, 12 años, está más o menos la media, es de forma accidental. Los hombres, sin embargo, dicen que no, que es algo totalmente voluntario. Y aquí es cuando nos podemos poner a reflexionar sobre si el marco de relaciones de las y los adolescentes son verdaderamente igualitarias, ¿no? Si están aprendiendo sexualidad de forma tan disímil, al menos preocuparnos, ¿no? Bueno, preocuparnos, creo que todos nos, que estemos aquí hablando de esto demuestra que nos preocupamos. Otra cosa es que, los responsables y las responsables nos hagan caso y digan sí, vamos a hacer cargo de la responsabilidad de la educación sexual en línea con los organismos internacionales, la ONU, la UNESCO, etcétera. Vamos a utilizar recursos fantásticos como este tipo de Generación documentales o series que están a disposición de todas y todos como Sex Education en Netflix, ¿no? Es una serie por ahí a preguntarte, porque muy, creo muy que te, a ver si de esto no me equivoco, creo que fichaste un estudio con Sex Education, ¿no? Sí, algún trabajo hemos hecho en el grupo de investigación. ¿Y cómo utilizades esa serie? Bueno, es una serie muy explícita. Uh-huh. Y es una serie que mezcla una amplia amalgama de temas, no solo el consumo de pornografía, sino el de prácticas de riesgo, sexting, sino también los abusos sexuales a menores, online, el grooming. Que también aparece, es un fenómeno que aparece entrelazado con el consumo de pornografía. Entonces es una serie muy interesante, pero para utilizarla en el hogar hay que quitarse la vergüenza, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Parece que todavía sigue siendo un tema tabú. Una cosa que ayuda, que es una comedia, en realidad. Que eso sí, ayuda. Es una comedia. O sea, no lo dramatiza. O sea, es verdad que habla de todos los temas, es una serie maravillosa. Es fantástica porque habla de diversidad, habla del colectivo LGTB, de personas transexuales, de diferentes formas de ser y de estar en el mundo, ¿no? Uh-huh. Sirve para trabajar, al menos, ¿no?, conceptualmente muchos temas. Uh-huh. Entonces, entiendo que esa serie, Sex Education, por ejemplo, utiliza de nanos estudios, pero después, ¿cómo ejecutar ese estudio? ¿Qué o qué saca desde ahí? ¿Poñédela en la clase o simplemente bueno, fala de en este ella? Caso lo hemos analizado conceptualmente. Ajá. Hemos analizado qué temas se trabajan, qué escenas se utilizan o pueden ser utilizadas para trabajar todos estos temas. Por ejemplo, y en relación con lo que hoy salía en prensa, ¿no? La violencia sexual. Uh-huh. Hay una parte de la serie en la que se explicita de forma muy clara una situación, un acoso sexual a una de las protagonistas, pues en ocasiones autopercibirse como a mí me ha pasado eso y eso me ha hecho sentir mal, es complejo. Y es complejo cuando vives en una situación, en una etapa de efervescencia emocional, biológica, terrible, ¿no? Entonces, quizás esa proyección de eso me ha pasado a mí, me ha hecho sentir eso, pues sea una estrategia, una herramienta interesante. Estamos hablando de que moitos dos adolescentes que empiezan a consumir porno e demais fano a idades moi, moi, moi tempranas. Uh-huh. Falábamos de xente con 13 anos, pero hai estudios que incluso falan dos 10, en algúns casos dos 9. Chamoume moito a atención que a Fundación ANAR di que a violencia machista contra nenas e adolescentes medrou un 87% en 4 anos. Entón, esta pregunta é para Pilar. As agresións, vos notades nas institucións judiciais que se producen cada vez máis a idades máis tempranas? Bueno, a ver, o que pasa un pouco, vou a salirme do carril. Uh-huh. Es decir, eu penso que o fenómeno está aí, que o que falamos de a violencia sexual, o porno, o que están consumindo, é certo, cada edades máis tempranas, os rapaces e as rapazas están co móvil. Por lo tanto, claro, van descubrindo a unha edad máis temprana determinadas cousas que, ao mellor, pois non son conscientes. Máis, claro. Pero sí que é certo que teño que decir que o problema é que tamén se criminaliza moitísimo o tema. É dicir, a solución non é, isto non quere decir que non haya que castigar unha violencia sexual que non sea un delito ou que é un delito. Pero eles moitas veces non son conscientes de que están cometendo delitos, podríamos decir. Un rapaz ou unha rapaza de 12, 13, 14 anos
sea, a edad penal, podríamos decir, de imputabilidad, está nos 14 anos, a partir de 14 anos, pois moitas veces non é moi consciente, sino que fai ou reflexa o que ve, o que reproduce, non? Entón, o que pasa é que consumen, pero non son moitas veces moi conscientes do que fan, non? E pode ser que sí que teñan relacións nos institutos, me imagino que o vivides, pero eles non son conscientes moitas veces de que o que están facendo é violencia sexual. Non? Que eso é o peor, non? E é certo que sí que se avanzou moitísimo no ámbito da legislación na protección dos menores como víctimas, porque sí que é certo, pero tamén especialmente a partir do 2015, que cando se modifica o Código Penal, se criminaliza moitísimo a relación sexual de os menores de edad. Isto é, os menores de edad, se teñen relaciones sexuales, os menores de... A ver, como digo, un menor de 16 anos, hoxe en día, non ten capacidade para prestar consentimento. Se supón que calquer menor que teña relación sexual menos de 16 anos, aunque sean consentidas, son delito. E iso que non pode ser tampouco. Eso estar fora de realidade, porque os nenos e as nenas con 14, 15 anos teñen relaciones porque se gustan, porque se tocan, porque están... Eso non é o malo. O sea, a libertad sexual o que disfruten do sexo non é malo. O malo é que o pornifiquen, que exista esa violencia, que acaben erotizando que o corpo da muller hai que cosificalo... que hai que dañalo para disfrutar, ese é o problema non é a relación sexual. Decir, non sei claro, si, decir... claro, entendo que non, pero chama atención que en 4 anos aumentara tantísimo as agresións, porque non falamos de relacións consentidas, senón claro, denuncias claro. por agresión. A ver, entón, vos percibides que isto aumentou ou... A ver, se denuncia, ou seja, tamén é máis público. Eso tamén é certo, sempre se contabiliza moitísimo máis e ora está o foco neste tema, pero sí que é certo que o que sí que vemos é que as relaciones sexuais son que non son igualitarias e que cada vez son peores. O sea que, pero non só por ser máis pequenos, sino por ser máis maiores. Os nenos da universidade e as nenas da universidade, yo ahora por traballo con menores, pero decir, te pasma que cada vez a relación sexual sea menos igualitaria. O sea, que vamos para atrás nese tema. Sí. Sira, vos percibides no instituto máis comportamentos que denotan desigualdade nas relacións entre os chavales co paso do tempo? Ou o que está dicindo Pilar, vedelo reflexado nas aulas? Especialmente nas relacións sexuais, non? Sí. Sí. Bueno, non tanto nas conductuais ou nas... Mais, sí. Sí, a ver, o que che comentaba destas equisas que pasamos, non, decían que non vían discriminación, por exemplo... nas relacións nós tivemos hai pouco unha Suiza bueno, nós temos un ciclo de tamén de animación sociocultural no centro cando acaben o ciclo van a traballar con adolescentes tamén en campamentos, en actividades e demais. Organizamos hai pouco unha actividade con unha suiza especialista en violencia de xénero. Contábanos casos estarrecedores que nos, evidentemente, non os detectamos no centro, pero podría ser anunado noso, ou de calquera instituto de Santiago de Compostela. Por exemplo, contónos un caso que nos deixou pues, moi conmocionados e conmocionadas, de menores, unha agresión sexual dun rapaz menor a unha rapaza, que a rapaza puxo a gravar o móvil mentras estaba agredindo e na grabación que serviu como prova víase como estaba chorando, como estaba pedindo por favor non. Cando lle toman declaración a él e lle din, pero ti non te das conta que era violencia, que estabas agredindo, que ela non quería. Bueno, pois o rapaz confesou que non se dera conta, que non o sabía. E claro, a suíza decía, pero como? É que oín un vídeo. A resposta foi, é que oín un vídeo. É dicir, parecenos gravísimo. Contounos que nunha garda que tivera de noite, en Santiago de Compostela, que chegaron 4 casos de sumisión química, agresión sexual por sumisión química. Porque outro tema, o da sumisión química, se explicounos, non? O que produce total amnesia, total robotizar as rapazas, de xeito que as
compañeras ni se decatan de que estás indo obrigada, parece que non. A verdade é que... Bueno, al final, por lo que estás comentando, Sira, volvemos todo o rato o mesmo, non? Que é a educación, a base educacional, pero fíxate, que te permita velo con outros ollos. Que iso, temos un alumnado, eu diría que non só alumnado, toda a comunidade educativa, eu creo que as familias, o profesorado, que demandamos unha educación sexual, que temos profesionais, aquí en Santiago, por exemplo, temos un equipo de sexólogos e sexólogas boísimo, que teñen, ofertan un obradoiro que fíxate, que se titula Por non educar. Por non educar. Xogando co porno e educación. Temos demanda, temos profesionais, porque nos, por exemplo, no meu centro, eu nunca tiven problema para formar grupos de igualdade de profesorado. Pero, é máis, sempre tiven moitísimo profesorado masculino nos meus grupos de igualdade. Quero dicir, hai vontade. Vontade de formarse. O sea, que falta un cambio por parte pero da administración. Pero nós non somos profesionais. Eu son profesora de lingua e literatura. Eu fago o que podo, pero eu non son sexóloga. Pero temos profesionais. Temos vos profesionais, temos demanda. Que nos falta? Pues faltan os medios. Moitas veces tempo tamén. Sí, un cambio por parte das administracións, sí, de vontade sí, política. Sí, sí, sí. Quería preguntarvos que opinades do papel das redes sociais. Porque evidentemente estamos falando das páxinas porno, das series de... que opinades do papel das redes sociais con respecto a isto? Se de alguna forma contribúe a mellorar ou a empeorar esta situación? Bueno, a mí non me gustaría nada ser un adolescente hoy en día. Creo que es moi complejo. Las redes sociales son asequibles, son gratis, nos persiguen todo el día, porque estamos conectadas todo el día, y nos persiguen a casi cualquier lugar que te vayas, a no ser que sea ese hotel, ¿no?, que te ofrece el retiro sin wifi, no sé. ¿Qué supone esto? Que maximiza toda la realidad. Que si para nosotras, incluso hay generaciones más cercanas, encontramos ya un gran cambio generacional con lo que hoy en día está en los centros de educación secundaria o yo en mi caso que soy profesora de primero, entre otras, del grado de educación primaria, el alumnado que nos llega es completamente diferente. Porque si bien nosotras nos hemos adaptado a la virtualidad y nos encanta compartir en Instagram, ¿no?, somos una generación que se ha adaptado, igual que probablemente la mayoría de las personas que estemos aquí. Para las jóvenes y los jóvenes, no, su vida online transita de forma paralela a la offline y tiene casi más importancia que lo que sucede offline. Fuera del teléfono móvil. ¿Qué son las redes sociales? Son malísimas, no son fantásticas. Sirven para transmitir una cantidad de información ilimitada, pero también desinforman, también contribuyen a viralizar contenidos que normalmente son sexuales o violentos, o humillantes, degradantes, ofensivos, podría seguir buscando sinónimos. Entonces, maximizan una realidad, pero no podemos no darles importancia, porque para las más jóvenes y las más jóvenes son vitales. Claro. Sí, yo creo que no se pueden ignorar, son un altavoz, un amplificador. Otra de las pegas que tienen es que son anónimas en algunos casos, es decir, te escondes, ¿no? También la generación de estos grupos anónimos donde se empiezan a difundir esos tipos de contenidos y meten de repente a miles de chavales. Eso a mí me ha sucedido hace poco en el colegio de mi hijo, de repente surgió un grupo y de repente había mil chavales de 12 a 14 años allí metidos y había contenidos, pues clips y tal, de contenido, pues en fin, muy explícito. Enseguida lo cortaron, de hecho, bueno, ya han encontrado al promotor, que era un chaval de 14 años, curiosamente. Y, pero vamos, que se paró, habitual, pero está a la orden del día. Y claro, tiene mucho peligro. ¿Qué pasa? Que es lo que decías tú antes, no se puede poner puertas al campo. Entonces, educar, concienciar, tenemos el problema de que es verdad que hay muchas familias que educan desde casa, hay colegios que lo hacen también, pero bueno, hay familias a las que no llega. Entonces, tiene que haber también
regulación por encima y control de redes sociales, de contenidos. O sea, tiene que haber como tres marcos. Diferentes. Familia, escuela, política y regulación. Sin estas tres patas es muy complicado. Pilar, ¿vos te deseas algún... En fin, ¿qué apreciades vos en torno ao tema das redes sociais e de internet? É dicir, este tipo de delitos non, que non só son os delitos, senón que ás veces se digitalizan. Sí, bueno, que hoxe a maioría dos delitos se cometen a través das redes sociais. E, bueno, xa hai un montón de jurisprudencia e de traballo para ir analizando todo o fenómeno e para loitar contra este fenómeno, non? É moi difícil de probar, porque, claro, o sea, nos vamos moi por detrás de o que significan as redes. Despois, acreditar o que pasa en ese mundo paralelo ante un tribunal é moi complicado, non? Entón, pois, generalmente, intervimos todos os móviles, que cos rapaces é terrible, porque despois hai que facer os volcados para saber os contenidos, eso tarda moitísimo, porque é un análisis dunha proba moi complicada. O sea, que nos vamos totalmente por detrás do que van as redes, non? Pero hoxe en día a maioría de eso, as coaccións, o que falaba a compañeira de sexting, o grooming, todo isto está moi definido, moi tipificado, pero sí que é certo que fai falla pois unha regulación dos contidos, bueno, un traballo que creo que se está facendo, pero moi lento, de como regular todo isto, sobre todo o tema do porno, non? É dicir, certo que se cometen en todo tipo de delitos, porque, sabes, as estafas, os delitos económicos, os delitos contra os menores, todo, hoxe en día, vamos, está a orden do día, ¿no? Claro. Pero sí que é certo que as características de este tipo de delitos, xeralmente, pues eso, como é anónimo, como é gratis, como é un pensamento único, como é un traballo en masa, pues fai moito máis dano. Sí. E o peor de todo é que queda unha, podríamos decir, unha pegada, un olvido digital non existe, é moi difícil de borrar. Queda aí. Entón, o que máis sufren, en este caso, as rapazas e os rapaces, cando son víctimas deste tipo de delitos, é que quede aí a grabación e que se mantenga no tempo. E borrar eso é o que máis complicado nos resulta, non? Sí, un dos delitos que chama moito a atención, polo menos como xornalista, é o que estamos empezando a ver de utilizar a IA para poñer a cara dunha rapaza no corpo dunha persoa que non é esa rapaza. Eso empezades a velo tamén. Sí, hubo caso este famoso de que empezaron a purificar e a cambiar os corpos das nenas, a difundilo nas redes. Sí, sí, claro. O que pasa é que, claro, xa che digo que nos vamos moi por detrás de todo eso. Entonces hai que ir regulando pormenorizadamente cada cousa e que tamén a solución non está no dereito penal sempre. Claro, es decir, claro. Nos podemos finalizar, sancionar, castigar, pero o que pasa es que hai que ir por diante. Claro. O sea, hai que ver, si tú sacas un producto ao mercado, hai que ver as consecuencias que trae. Claro, non sacalo despois, xa veremos. Veña, o que pasa, non? Inteligencia artificial, fenómeno. Pero sabe as consecuencias. Claro, como entonces, ao mellor hai que ir un poquinho por diante e ver que si vou sacar este mecanismo de pensamento ou de estar no mundo, pois ao mellor tamén hai que pensar no dano que pode causar e, polo tanto, pois anticiparse un pouco, por exemplo, non sei, que non sean tan gratuitas as redes ou que se regule un tipo de o sea, se queres ver porno, pues, como os menores ou non poden ter acceso, ou que non exista ese tipo de porno, porque, a ver, sí, eu non entendo eso como se pode diversificar e decir, ai que ven, é a libertad sexual, a violencia sexual, porque son un delito para todo o mundo, para os menores e para os maiores. Entón, é dicir, cousas que sí que necesitan pues, un debate, un traballo, ¿no? Quería falar tamén dunha das consecuencias das redes sociais, hai moitísimas, evidentemente, porque cambiaron o todo, pero falamos sobre mensaxes tamén feministas, as rapazas pois pues, moitas veces utilizan as redes sociais como plataforma, ¿non? Para os seus pensamentos, os seus discursos, defenderse, etc. Este dato a min é que parece mentira, pero teño moi contrastado. O CIS di que en España casi un 52% dos rapaces, máis da metade, de entre 16 e 24 anos, que son, pois eso, posadolescencia e xa inicio da xuventude, creen que se chegou tan lonxe na promoción da igualdade das mulleres que agora os discriminados son eles. Sí, 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 sí. 52%, ese... 52%, quer dizer, non é un de cada 10, é un de cada 2. Chamativo, porque ademais o CIS di que este é o grupo de idade máis alto. Sí, sí. No que este dato máis alto, quero dicir. Entón, a que atribuides isto? Ese é o estudio de percepción de igualdade entre homens e mulleres que saiu en novembro, ¿no? do 23, que fíxate, coincidía
co que nos detectábamos cando elaboramos o plan de igualdade. Non, un pouco na, no descoloque do, do alumnado, no noso caso, do alumnado masculino, en todo o que ten que ver con coeducación e con igualdade. Eu creo que temos alumnas moi empoderadas, que participan da loita feminista, que creen nela e que, pero que o alumnado masculino hai que axudalo. Entendo que Patricia atribúelo tamén a esa falta que falábamos antes, non? Falta de dunha base educacional que entendan que isto non é unha base educacional coeducativa. Uh-huh. Sí, coincide con la evidencia tamén a nivel internacional. De hecho, en Italia acaban de, bueno, hace unos meses, han publicado trabajos sobre este tema, el sexismo a la inversa. Bueno, que un grupo social pierda unha posición de poder a veces es complejo, ¿no? ¿Qué sucede? Que el discurso mediático, la repetición machacona de determinadas oraciones, de que esto está obsoleto, de que el feminismo es esto, de que no es aquello, que vamos, todas esas, no quiero decir para no contribuir a ello, todas esas oraciones, ¿no?, que todas y todos se nos vienen a la cabeza, que contribuyen a deslegitimar un movimiento clave en la historia de la humanidad, no solo de nuestro país. Yo creo que es desconocimiento. Sin embargo, creo que se trata, y tú lo has dicho muy bien, de un grupo generacional muy concreto. Yo no lo percibo tan, claro, de forma tan clara. De hecho, no lo percibimos tan claramente en los estudios en la universidad. Si bien es cierto que sí que encontramos diferencias entre la adherencia, por ejemplo, a los estereotipos de género en ciencias sociales, arte, humanidades, filosofía, educación, etcétera, o ingeniería, el área de ingeniería y arquitectura. No hay, hay diferencias. Uh-huh. Tienen que ver con la masculinización y la feminización de unos grupos u otros. Uh-huh. Pero creo que se trata más de algo muy concreto y probablemente muy vinculado o correlacionado positivamente con esa repetición machacona de esas frases, ¿no?, que deslegitiman un movimiento, y con otra muy peligrosa, que es esto que todas y todos nos han dicho, que es, ya existe igualdad, ¿no?, ya está, ¿qué más, sí, queréis? ¿Qué más queréis? ¿No? Claro, pero chamativo en este caso é que o grupo de idade do todo estudo é o grupo de idade máis mozo, quero dicir, son os máis pequenos que participaron nese estudo, os que din, os que son unha maioría dos rapaces, os que din que os discriminados son eles. Quero dicir que non é só unha perda de privilexios, senón que eles van máis aló, din que son os discriminados. Ruth, non sei como vestí. Yo creo que es lo que dice ella, ¿no? Es igual el efecto de mucho machaque mediático con los mensajes, aunque realmente es verdad que queda muchísimo camino de base por hacer y que la igualdad está muy lejos todavía, porque la igualdad es realmente estar en posición de igualdad en el poder y en la toma de decisiones y donde suceden las cosas. Y eso todavía en la mayoría de los sectores no se da. Pero sí que es verdad que en los medios de comunicación, en las manifestaciones colectivas, parece que ahora, si no eres el más feminista o el que más cuida a la mujer, no eres nadie, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la reacción a ese sobremensaje, pero a mí lo que me interesa es el trabajo de verdad que hay debajo de eso, ¿no? Es verdad que tiene que haber igual sobremensaje para que a todo el mundo se nos encienda el chip y digamos, bueno, es verdad, no existe igualdad real. Y igualdad real era lo que mencionabais antes, ¿no?, en la mesa anterior, cuando realmente no tengamos que sentarnos aquí cinco mujeres, sino que estemos hablando de porno en jóvenes o del acceso al porno, pero sea un panel mixto. En sí, fin, que no ponemos un foco en efecto de género a la persona que está falando. Entonces yo creo que eso es un poco el hartado. Y sí que me recuerda igual a alguno de los amigos de mis hijos que están en esa franja de edad un poco antes, ¿no?, que se quejaban de, oh, es que en clase, es que siempre las chicas que tenían una profesora que era muy feminista y entonces ellos se sentían un poco machacados, ¿no? Porque siempre es claro, como, bueno, joder, es que parece que nosotros siempre... Y decía, bueno, oye, no pasa nada, al final hay que compensar muchos siglos de historia, ¿no? Entonces os ha tocado compensar
Pero, clase con esta señora, no pasa nada, no sufra. Pero nas aulas non é o que ha de acontecer. Hai máis, en aulas incluso onde hai máis nenas, ha de intervir máis os rapaces. E logo eu creo que tamén teñen certas conductas moi normalizadas. E eu, o que sempre digo, a regra da inversión, cando, por exemplo, minimizan que a unha nena polos corredores soltar un piropo, pois que non é para tanto, incluso o poden defender como positivo, pois mira, ponte ti, vai ti polo corredor, que haxa 4 nenas e que se metan coa túa roupa, coa túa forma física, sin preguntarche nada. Pois se cadra non che resulta tan simpático, non? No sé, yo creo que todo educación. Sí. Al final llegamos a dar cuenta de que acabamos caendo ahí todo el tiempo. Y efectivamente, y trabajar pues estos contidos, ¿no? Claro. La educación sexual, la igualdad, muchas veces igual aún más que las propias materias, ¿no? Bueno, porque pues, formar. Nada, sí. Solo decir que si a resposta só é esa sanción, só é unha mensaxe de amenaza, sí, punitiva, se sinten no punitivo, pois se sinten amenazados, porque como eles moitas veces pues, non son conscientes, como di, se non se pon o lugar de ou non escoitan outra mensaxe, outra, se non soamente pois un delincuente ou un castigo, claro. Vamos, me poño como fiscal aquí, non, pero vamos, que creo que eso, o esencial é a educación, a falar entre eles, que podan falar entre eles e elas, que se escoiten, que se respeten, bueno, porque tampouco hai solo eles ou elas, hai moita diversificación, que hai que respetar e que o importante, non? O importante, pues, eso, a educación e a escoita, non? E o respeto. Sí. Bueno, vou vos ter que despedir, pero deixademe que vos despida ben, xa que vos presentei así daquela maneira. Sira Vidal, profesora do Instituto Rosalía de Castro, moitísimas gracias. Gracias a vos. Pilar Fernández, gracias actualmente fiscala de menores da Comunidade de Madrid. Patricia Alonso, profesora na Universidade de Santiago. E Ruth Martínez, responsable de compras e de programas da productora Shine Iberia. Moitas gracias. Hasta a vos. Por ali. Ali te ves. Bueno, imos falar agora de comunicación, dos medios de comunicación. Este acto organizo a Cadena SER, e imos falar un pouco das mulleres no mundo da comunicación, pero tamén do propio mundo da comunicación. Das 4 radios máis escoitadas do noso país, só unha ten unha directora de contidos. Agora mesmo na actualidade, que é a nosa directora de contidos, que Monserrat Domínguez, agora mesmo saludamos. Eso nas radios. Se falamos dos xornais escritos e publicados, os xornais que se publican en papel, cambiou hai pouquiño porque EPE, o periódico de España, que é un que acaba de sair aí non moito, tiña unha directora, pero acaba de cambiar. Así que dos xornais únicamente temos a Pepa Bueno dirixindo El País. O resto son homes. E se falamos das televisións, pasa un pouco parecido. Na televisión pública si tivemos a Elena Sánchez como presidenta interina, agora xa non. É moi difícil atopar a mulleres nos postos de maior responsabilidade. Na tele pública, o que comentábamos, na tele privada é moi difícil. Pouquiño a pouco vai cambiando a situación, pouquiño a pouco van aparecendo máis mulleres en postos de responsabilidade e, por suposto, nas caras visibles si vemos moitas mulleres, pero normalmente, vos invito a que o comprobedes, moitas veces a muller é a que presenta, pero o programa dirixe un home. Non sempre así, pero en moitas ocasións é así. Así que vamos a falar agora do mundo da comunicación con dúas persoas que romperon esas barreiras. Por favor, que pasen Monserrat Domínguez, que é a actual directora de contidos da Cadena SER. Monse, benvida, por favor. Que tal? Mua. ¿Qué tal? Esther Palomera, adjunta director del diario.es. Por favor. Ahí estamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidas. Voy a cambiar al castellano otra vez. Vaya maratón.
Pues nada, aquí estamos. Qué interesante. Interesantísimo. Sí, yo estoy aprendiendo hoy muchas cosas. Muchas cosas. Voy a empezar por la jefa. Claro. Me vas a permitir, ¿no, Esther? Permiso concedido. Vale. Monse, en fin, has hecho de todo. Has dirigido programas, has dirigido multitud de proyectos, pero también has opinado a lo largo de tu carrera muchas veces como tertuliana, como columnista. ¿Cómo definirías o cómo describirías la evolución que has ido viendo de las mujeres en el mundo de la comunicación a lo largo de todos estos años? Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por estar. Qué bien, Aida, qué interesante todos los debates, qué buenas las invitadas que hemos tenido hoy. Mira, antes de opinar, yo dirigí muchas tertulias. Y es verdad que hubo un tiempo en el que era muy complicado encontrar mujeres que se sentaran en la mesa de los que opinaban. Nosotros en las tertulias, y Esther es un buen ejemplo de ello, tú buscas periodistas, académicos, expertos que tengan criterio, que sean capaces de reaccionar a lo que está ocurriendo, que tengan conocimiento, que aporten su información, no exclusivamente periodistas. Y quienes dirigíamos tertulias nos encontrábamos con el problema de que, como a las mujeres siempre se nos ha castigado por opinar o por decir en voz alta nuestras opiniones o por plantearlo con firmeza, nuestras colegas, aquellas que nos parecía que tenían un criterio más interesante y que merecían estar en la mesa, pensaban que no les compensaba, que no tenía sentido. Que no se querían exponer. No se querían exponer. Había algo también muy, muy de mujeres, es decir, pero yo no sé de todo, pero mi opinión no vale tanto, yo sé de esto, no quiero opinar de lo demás. Había un clarísimo freno y marcha atrás a la hora de pedirle a profesionales muy válidas en nuestra profesión que se sentaran a opinar delante del público, en este caso era la televisión, pero en la radio también. Ha sido necesario empujar mucho, hablar mucho de esto, explicar que la voz de las mujeres es tanto más importante que la de los hombres, para que poco a poco nos hayamos sentido cómodas en la ejerciendo como periodistas y ejerciendo también nuestra opinión y poniendo sobre la mesa nuestra forma de ver el mundo. Porque nuestra tendencia cultural y social es a no opinar, a no decir nada que moleste, a que no se malinterpreten tus palabras, porque eso ha entrado siempre en el territorio en el que nuestras madres nos decían: ten cuidado, no destaques, que no se te escuche, si no, te no hables, no no hables tan alto. Eso es algo que yo creo, Aida, que se ha ido transformando con el tiempo, pero que todavía es uno de los tics que a muchas mujeres les impiden dar el paso de atreverse a estar sentadas aquí o sentadas delante de un micrófono ante el público. Esther, además de tu trabajo en el diario.es, bueno, el otro día yo ya lo sabía, pero me puse a repasar en la cantidad de medios y durante cuántos años llevas opinando para todo el país. Ahora mismo estás en la cadena SER, en Hora 25, estuviste en Hoy por Hoy, Televisión Española, Telecinco, 4, La Sexta, 20 años dando tu opinión para todo el país. ¿Alguna vez has sentido eso que dice Monse, de que de alguna forma las mujeres cuando dan una opinión, pues que a lo mejor no es lo políticamente correcto o la opinión mayoritaria, has notado de alguna forma un trato distinto hacia ti que hacia un colega hombre que tenías al lado y a lo mejor otro día pues era él el que daba la nota disonante? Bueno, en general buenas tardes a todos, muchas gracias a la cadena SER y a Aida también. En general, yo a lo largo de mi vida personal y de mi trayectoria profesional me he puesto pocos frenos y soy bastante inconsciente en la toma de decisiones. Por lo tanto, desde el primer momento en que me invitaron a participar en alguna tertulia, que ya tenía alguna experiencia en la información política, no lo pensé demasiado. Pero sí me encontré con mesas de debate en las que habitualmente era mayoritaria la presencia masculina a la presencia femenina. Hace 20 años, cuando yo empecé en esto, con mucha menos edad de la que tengo ahora, es verdad que el trato de los moderadores, que casi siempre eran hombres y no mujeres, había excepciones, pero mayoritariamente eran hombres, era como un trato más condescendiente, ¿no? Uh-huh. Con la voz de una mujer a la hora de opinar. Pero lo que diferencia la opinión, tanto en una mujer como en un hombre, es que esté sustentada, en el caso del periodismo, en la información y en el contacto directo con la información. Ese es el valor
añadido que le damos las opinadoras o los opinadores en las mesas de debate. Y yo creo que eso se nota con el paso del tiempo, porque uno tiene más experiencia, más contactos, más fuentes de información. Y cuando nos exponemos públicamente, tanto hombres como mujeres, pero a nosotras se nos analiza y se nos mira con mayor detenimiento, si cabe, uno se da cuenta de quién sustenta esas opiniones en la información y las fuentes directas de información política y quienes opinan de oído, ¿no? Y yo creo que ese es el valor añadido que, desde mi punto de vista, he tratado siempre de aportar en cualquier mesa de debate. Esta es para las dos. ¿Alguna vez habéis sufrido las consecuencias de una opinión y en las críticas que habéis recibido un tufo machista que no fuera puramente, mira, no estoy de acuerdo contigo, pues por esto y por esto, con una argumentación, sino que la respuesta sea... pues un comentario machista o... Absolutamente, pero bueno, eso yo creo que todas las todo mujeres, el tiempo. Es sí. decir, pero no ha cambiado forma... eso. No, nada, nada. Eso no ha cambiado nada y además con las redes yo creo que se ha multiplicado, ¿no? Es decir, hay una diana muy, muy sencilla y muy fácil, que es atacar a una mujer cuando está, da igual, opinando, ejerciendo tu trabajo como periodista, lo que quieras, que es desacreditarla por su físico, por con quién se habrá acostado o qué méritos está haciendo, o buscar algo de su vida personal, ahora que es tan fácil encontrar. Es decir, eso, especialmente en las mujeres, la burla además sobre tu aspecto, sobre tu pelo, o sobre sobre tus tetas, sobre tu forma de estar, eso es algo que llevamos también impreso en nuestra cultura, y eso en las mujeres que se atreven a dar el paso, a opinar, a decirlo, a poner en voz alta y clara su voz, tiene un doble castigo, claro. Y especialmente ahora en las redes. Siempre. Es que es lo que os iba a decir, que con esto que estáis describiendo, pues yo entiendo que haya quien diga, se lo piense dos veces y diga, empezar a recibir hordas de haters diciéndome, siguen faltando mujeres, ¿qué opinan? Bueno, yo creo que ser mujer, ser periodista y tratar de interactuar en Twitter es un ejercicio de mucho riesgo. Mucha valentía. Mucho riesgo. Hubo un tiempo en que Twitter era un foro de debate bastante blanco en el que se intercambiaban opiniones, se colgaban informaciones y todo el mundo podía interactuar, incluso entre la comunidad de periodistas y políticos, y de un tiempo a esta parte se ha convertido en una nube tóxica permanente en la que, por ser mujer, estamos sometidas a una violencia verbal que es muy difícil de soportar a diario. Yo entiendo perfectamente a aquellas compañeras que han cerrado directamente las cuentas, porque a los compañeros nunca se les cuestiona o se les rebaten sus opiniones ni apelando a su físico, ni insinuando relaciones personales con sus fuentes de información, ni otras muchas lindezas que tenemos que leer a diario en las redes sociales. Bien, es verdad que esos comentarios machistas no solamente se vierten en las redes sociales, ¿eh? Hoy en las mesas de debate también, cuando una opinión nuestra, el interlocutor que tenemos enfrente ve que flojea su argumento, lo primero que te dice es no sea Rottenmeier, no me regañes, déjame hablar, ¿no? Esto a un interlocutor masculino jamás se le dice. Imagino luego, que hay todas que contar hasta 10 para no contestar a eso. Hay que contestar. Hay que contestar. Pero, hay veces pero que cuentas que no hasta 10 y hay él. Muchas veces que no cuentas ni siquiera hasta dos y respondes inmediatamente. Digo para no contestar, una barbaridad. Sí, contestar, siempre digo contestar. Aida. Somos hijas de nuestras madres, hijas de nuestras abuelas, que lo pasaron mucho peor. Con un momento, y lo digo porque a veces nos preocupa mucho la situación, situaciones que no conocemos. Habéis estado hablando del porno en las redes, estamos hablando del impacto en la comunicación, en la desacreditación también de los profesionales de las redes. No olvidemos en que estamos en un momento privilegiado para las mujeres, a pesar de todo el camino que queda por hacer, comparado con las generaciones de quienes pelearon y lucharon antes que nosotras. Entonces, eso, por todo el trabajo que ellas hicieron antes, no nos vamos a callar nosotras ahora. Vamos, ¿no? Ni van apañados y creen que les vamos a callar. Quiero decir que hay que colocarlo todo en su justo término. Porque somos hijas y nietas de generaciones de mujeres en las que ni siquiera tenían un micrófono para hablar públicamente.
Entonces, eso no tenemos que perder esa perspectiva a la hora de allanar también el camino para las que vienen después. Y de compañeras que hace 20 o 30 años estaban en las redacciones de los periódicos y no tenían la oportunidad de escribir una columna de opinión. Yo empecé hace 30 años en el periodismo, en el diario ABC, y recuerdo que en aquella época los columnistas eran única y exclusivamente hombres. No había ninguna mujer columnista. Había una considerable presencia de mujeres en la redacción, de ayudantes de redacción, auxiliares de redacción, redactoras, pocas jefas de sección, y creo que en aquella época, y estoy hablando del año 93, 92, 93, una redactora jefe de una plantilla de 300 personas en las que había 20 o 25 redactores jefes, no te digo ya subdirectores y directores adjuntos. Eso ha cambiado, efectivamente. Y además yo creo que todas las nuevas generaciones, las mujeres de estas nuevas generaciones que vienen detrás nuestro y que hoy están entregadas absolutamente a la información, llegará un día en el que también pidan su momento, su paso y tengan esa oportunidad. Venimos de unos años en los que la presencia de la mujer en la opinión, en el periodismo, era prácticamente inexistente. Uh-huh. En vuestro caso, en el caso de las dos, aparte de llevar mucho tiempo aportando vuestra visión del mundo a nuestro país, aparte, ahora mismo estáis las dos ocupando puestos de responsabilidad en dos medios de comunicación distintos. ¿Cómo es ejercer una jefatura? Un poco por lo que venías tú diciendo, Esther, que al final la presencia de mujeres ha ido aumentando. Pero bueno, todavía queda por recorrer. Es verdad que el periodismo ahora mismo, vas a las facultades, las clases están llenas de chicas, yo lo puedo decir. En la mía éramos, no me acuerdo, 80 chicas, 10 chicos, una cosa así. Los resultados académicos siempre mejores. Las 5 mejores de la clase eran mujeres. Pero claro, luego vas a ver un poco los organigramas de las empresas y en los puestos importantes. Pues lo que decíamos, Monse, por ejemplo, es un rara avis dentro de los puestos de más responsabilidad. Entiendo que habéis visto que esto ha evolucionado. No sé cómo veis ahora mismo el panorama, si creéis que vamos... A ver, el acceso de las mujeres a los centros de decisión y de poder siempre ha sido complicado. Es verdad que en los medios siempre ha habido en las redacciones mujeres, siempre ha habido mujeres en puestos de responsabilidad, pero no en los puestos decisivos. Arriba, eso ha ido cambiando. Te voy a decir también, de todas formas, Aida, tú tienes un puesto de responsabilidad en la SER, eres responsable de los informativos de fin de semana. En la SER ha habido mujeres llevando la opinión. Bueno, ahora Ángels Barceló dirige el programa de más audiencia y de más influencia de la radio española, pero antes estuvo Pepa Bueno, Ángels estaba por la noche, y a veces no somos conscientes del cambio que supone, que no es una persona solamente que conduce, y que es que dirige el programa, es que hace la escaleta, es que decide qué contertulios entran y qué no. Esos cambios que pueden parecer, no, bueno, da la cara, pero no, es que están en la cocina, es que dirigen. Entonces, esas transformaciones se van dando porque la sociedad está madura para ello, pero también porque alguien empuja. Claro. Y ese es el trabajo que yo creo que desde la responsabilidad que tenemos todas y cada una de las mujeres que hemos conseguido llegar a puestos de responsabilidad, tenemos, decía Madeleine Albright, la que fue secretaria de Estado norteamericana, que el infierno tiene un lugar reservado para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Yo creo que es tal cual. Es decir, tú tienes la obligación de convertir las redacciones en estar atentas a la realidad que ocurre, en transformarla hacia los valores en los que creemos, en las que hombres y mujeres puedan desarrollar todo su potencial, en el que la lucha feminista no sea una cosa de mujeres, sino sea una cosa común, pero tienes que trabajar para desatar esos nudos que impiden que una mujer asuma la responsabilidad con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene también a veces esa responsabilidad de dar el paso adelante. Esther, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo la verdad es que ahora mismo tengo la suerte de trabajar en el diario.es y es un diario relativamente joven, constituido en su fundación por gente muy joven y que además se lleva o tiene muy interiorizado lo del feminismo y lo de la paridad. Y eso ayuda mucho, facilita mucho el trabajo. En los puestos de responsabilidad del diario.es se lleva a rajatabla lo de la paridad, pero no solamente porque haya que cumplir con una cuota, sino porque se reconoce el valor añadido que aportan las mujeres al periodismo, pero también a todas las facetas de la sociedad.
Aún así hay que decir que el periodismo no es una isla. Me parece que es el 3% de las grandes corporaciones del mundo tienen una exigua representación femenina en sus consejos de administración, creo que es un 3, un 4%. Por lo tanto, no somos nada más que una parte del reflejo de la sociedad que en definitiva se ha ido construyendo y creando. Que hemos avanzado, sin ninguna duda que hemos avanzado. Pero es verdad que, fíjate el contraste de lo que te decía hace un momento, de cuando yo empecé en el año 92, 93, la redacción tan masculinizada en la que trabajaba y en la que tengo el privilegio de trabajar ahora, ¿no? Donde efectivamente la voz de la mujer se tiene en cuenta, se cuidan muchísimo los aspectos que tienen que ver con la conciliación, pero no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, claro, que es algo claro en los que ellos se tienen que sentir interpelados. Y por lo tanto, en ese sentido, me siento bastante privilegiada. Es verdad que hemos transitado durante 30 años por marcos muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Aprovechando que os tengo aquí, quería preguntaros cómo veis la profesión ahora mismo. ¿Cómo veis la profesión? Hablábamos antes de que sí está muy feminizada además, pero aparte de eso hay algo a lo que nos enfrentamos todos los periodistas, ¿no? Tanto hombres como mujeres, uh-huh, que es la precariedad que empieza a haber, la digitalización, la época de los likes, demás. No sé cómo lo valoráis vosotras, que tenéis una extensa carrera, que lleváis muchos años en esto, que, ¿cómo la veis ahora mismo? Pues ¿vamos a mejor o vamos a peor? De la parte de la digitalización seguro que te habla mucho mejor Monse que yo. Pero yo veo una profesión en este momento excesivamente contagiada por el ruido político. Creo que el nivel de decibelios está llegando a unos extremos nada sanos para una sociedad democrática. Nos hemos contagiado a una velocidad impresionante de la toxicidad que en ocasiones desprenden los debates políticos y, sobre todo, veo un peligro clarísimo que me preocupa mucho y es el que la sociedad no termine de distinguir entre lo que es periodismo y lo que es propaganda o activismo. Y en los últimos tiempos, por desgracia, han ido proliferando una serie de webs digitales, diferentes formatos donde hay un sector de la sociedad que se informa y que se informa a diario y que no ejercen el periodismo de la forma en la que la podemos entender cualquiera de nosotras tres que estamos aquí, ¿no? Que es el compromiso con una sociedad que tiene delegado en nosotros el derecho a la información que reconoce la Constitución y que tiene el derecho a que se le informe de la forma más honesta, con el mayor rigor y con la mayor intención de buscar siempre la verdad. Y a mí esto es lo que más me preocupa en este momento porque creo que hay una parte de la sociedad que bebe de esas fuentes de información y que ha impregnado una toxicidad no solamente en el periodismo, sino en el conjunto de la sociedad. Estoy completamente de acuerdo. O sea, la polarización política es también una polarización mediática, social, mediática. Es también mediática. Eso nos afecta como ciudadanos, porque recordemos que la libertad de expresión y el hecho de que existan medios de comunicación que ayudan a formar la opinión pública es fundamental para las democracias. Es decir, si nosotros no podemos tener un debate sobre el porno, cuáles son las actividades legislativas o educativas que exigimos de nuestros representantes o de nuestras escuelas para abordar este tipo de problemas. Por supuesto, en todo el ámbito político, social, económico, internacional. Es decir, sin una opinión libre, pero sobre todo sin un relato de los hechos riguroso, no podemos ejercer como ciudadanos. Y en las democracias es fundamental. Yo creo que Internet llegó para hacer muchas cosas mejores de las que teníamos, pero tiene también su lado oscuro. Nos ha permitido llegar a los medios de comunicación hasta lugares donde no pensábamos que podíamos alcanzar. Nos ha empoderado a los ciudadanos, porque ahora podemos emitir también y enviar información, que la información pueden ser noticias o puede ser sencillamente información útil sin necesitar el filtro de los medios de información, pero también ha convertido en decibelios, en ruido, en entretenimiento y en virales, devaluando lo que es la narrativa real de los hechos y esa especie de consenso común
qué es lo que es real y qué no es un relato alternativo. Todos podemos tener opiniones distintas, pero tenemos que estar de acuerdo con los hechos. Y necesitamos periodistas que contrasten los hechos, y ese es el trabajo de las redacciones serias de informativos, y necesitamos ciudadanos que cuando le demos a compartir a una información tengamos claro que esa información tiene un cierto sello de calidad. Sí, que lo hayamos leído por lo menos, no el titular y Y los bulos, y la información falsa, y la desinformación, y información que nos asusta, que nos preocupa, que nos llena de ira, de indignación, todos esos elementos que funcionan también en el porno y tal, que es la sensación... Sí, lo extremo, ¿no? El extremo hace que lo compartamos y nosotros mismos nos convertimos involuntariamente o inconscientemente en agentes de difusión de mala información. Y eso es peligroso para nosotros como ciudadanos, para nuestra salud mental, pero sobre todo para la salud de nuestra democracia. Hablando un poco de cómo está ahora mismo la profesión, quería preguntaros cuál creéis que tiene que ser el papel de los medios de comunicación a la hora de transmitir... no sé si valores feministas o a la hora de tratar sobre todo la información que afecta al mundo del feminismo o al mundo de las agresiones sexuales o al mundo de la violencia machista, ¿cómo creéis que tienen que ejercer los medios ese papel? Porque al final, lo decías Monse, tenemos una responsabilidad, también lo decías Esther, tenemos una responsabilidad de informar a la ciudadanía. ¿Cuáles creéis que tienen que ser un poco las líneas maestras que conduzcan ese comportamiento? ¿Qué es las líneas rojas que veis que no se deben pasar? ¿O qué tipo de responsabilidad creéis que tenemos? Yo creo que como cualquier otro tipo de información lo que tiene que primar es la responsabilidad y los hechos y los datos ciertos. Y yo creo que vivimos en un mundo donde la inmediatez se ha convertido en una exigencia que a veces por la que a veces se paga un precio mediáticamente, los medios de comunicación, que nos convierte en agentes de informaciones no del todo contrastadas. Yo creo que lo primero es aplicar o enfocar con suma responsabilidad. Por supuesto, hay que llevar, a las primeras páginas, sí a los primeros temas de las escaletas, todo lo que tiene que ver con la violencia de la mujer y la violencia machista. En un momento en el que hay una parte de la sociedad y partidos políticos que se sientan en el Congreso de los Diputados donde niegan esa realidad. Y por lo tanto creo que tenemos una responsabilidad como medios de seguir actuando en esa dirección. Y luego yo pediría más, no tanto a los digitales y a las emisoras de radio, pero sí a las televisiones, menos espectacularización de la noticia en todo aquello que tiene que ver con la violencia de la mujer. Sí, lo que pasa es que eso al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El de al lado hace esto, si yo no lo hago y no pongo esta imagen, los van a poner a ellos y no a mí. Entra ahí un poco la ética y la codicia, ¿no? Pero mira, Aida, también por poner las cosas, por hacer la foto, no la foto fija, sino la evolución. A ti esto te va a sonar al pleistoceno. ¡Qué miedo me Esther, da! Que Esther, que es más joven que yo, creo que puede tener también alguna memoria de la época en la que le llegaban los teletipos a la redacción, sí. Y había un teletipo y había alguien que decía... una mujer muere y tal. Va, esto es crimen pasional. Sí. Y lo tirábamos a la basura. Sí, suena a crimen pasional. Efectivamente suena... Ni se contaba. Tú no contabas que había muerto una mujer de una paliza porque no era noticia. Si hay algo que yo creo que los medios hemos hecho bien en los últimos años, ha sido colocar, por ejemplo, la violencia machista en el centro del debate público. Eso no es una cosa exclusivamente de los medios. Eso es de toda la sociedad. Eso es de toda la sociedad. El Instituto Rosalía de Castro, que no ha parado de pelear por hacer esto con los alumnos. Se necesita toda la tribu. Toda la tribu son los educadores, las universidades, las escuelas, los medios de comunicación, para lanzar mensajes de que hay cosas en las que no volvemos atrás. ¿Qué es eso de que mi marido me pega lo normal? A ver, no. Monse, pero eso ya... Aida. Eso ya... No. Ah, pero es que yo recuerdo todavía eso, Aida. Es que las más jóvenes... no, creo que a veces no somos conscientes del cambio que ha habido. Y fíjate, una de las cosas que creo que tenemos que hacer los medios, Esther, es estar atentos a lo que nos cuenta la sociedad. Por ejemplo, esta reacción, aparte de los partidos políticos que la empujan y la fomentan y que niegan el machismo y que se burlan de las mujeres feministas y de la lucha feminista que hay que denunciar de forma permanente...
cuando tenemos muchos chavales jóvenes diciendo, a mí me parece ser rebelde decir que yo soy machista y decir que las mujeres tienen demasiados privilegios, tenemos que escucharles, tenemos que entender por qué, cuando la gran mayoría están educados en un ambiente democrático y cada vez más de igualdad, ¿por qué nos dicen eso? Claro. ¿Qué pasa para que el auge del porno tenga este componente violento y claramente violento contra las mujeres? Es decir, los medios tenemos que seguir insistiendo en los mensajes que creemos que tienen un valor para la sociedad y estar abiertos a entender, a interpretar y a escuchar cuáles son las inquietudes de quienes de repente se sienten desplazados, porque no hay sociedad que no avance si no es con el empuje y el altavoz y las zonas de debate como esta en la que aportamos los medios de comunicación. Había una encuesta que publicó recientemente, hace un par de meses, el diario El País, que demostraba los resultados muy claramente la distancia que hay entre el discurso teórico y la realidad social, ¿no? Porque en los avances que se habían producido en cuanto al reconocimiento de derechos de la mujer, había, creo recordar que era un 40 y mucho porcentaje de hombres que se sentían amenazados por las últimas conquistas de la mujer. Bueno, yo creo que eso es como para que reflexionemos qué ha pasado en los últimos tiempos. Y hay otro dato que es muy preocupante y es la regresión que se está produciendo en las chicas jóvenes respecto a lo que consideran que es o no es violencia machista. Es decir, ellas han normalizado que el control del móvil por parte de su pareja es algo normal. Como me quiere, me mira el móvil. O que la pareja le diga, bájate la falda, es algo normal. Lo hace porque se preocupa por mí. Y esta regresión que se está produciendo en nuestras hijas adolescentes es algo que efectivamente interpela no solamente a los medios de comunicación para seguir haciendo esa labor social de poner en el primer, en el foco del debate el feminismo y la igualdad real, sino también de las escuelas, de la judicatura, donde hay mucho que trabajar todavía en materia de violencia machista, pero mucho, muchísimo. Hay sentencias que todavía hoy, en pleno siglo XXI, espeluznan cuando las leemos. Y creo que es un trabajo colectivo en el que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Sí, de todas maneras, a ver, estamos hablando de los medios en general, ¿no? Pero los medios son muchos y muy diversos. ¿Creéis que hay medios que frivolizan o que minimizan este tipo de información? Porque nosotros, no, claro. Hombre, estamos hablando de dos medios que, bueno, en fin, ahora estoy hablando desde mi punto de vista, pero que sí, efectivamente, ponen en el centro la violencia machista. Pseudomedios. Pero es que hay otros que buscan desacreditarla. Pseudomedios. Sí, pero incluso hablo de medios, no voy a decir nombres, pero hablo de medios de comunicación que el tema, pues yo qué sé, esto nos ha pasado. Un sábado tenemos a una mujer que han matado, esto pasó hace un mes, una mujer que mataron en Andalucía en plena calle de dos disparos y no estaba en portada de algunos medios de derechas esta información 2 horas más tarde. Hay columnistas que llevan a gala la burla, utilizando el feminismo o el hecho de ser mujer en las responsables políticas, sí. En cualquier persona que tenga un mínimo de representatividad, lo llevan a gala y les aplauden. Pero creo realmente que están desconectados y cada vez más de una sensibilidad social que no tiene marcha atrás. Aunque haya grupúsculos que sean muy vociferantes y que tienen una hiperrepresentación en las redes y en el mundo virtual. Pero que eso existe y que todavía hay gente que les aplaude, existe. Que están cada vez más desconectados y que es cada vez más intolerable, incluso para sus propias lectoras y lectores de los medios, yo eso lo tengo clarísimo. Es decir, tú lo ves igual, ¿no? A mí me preocupa un poquito más. Creo que, por supuesto, están desconectados de la realidad, que no se sienten interpelados por los asuntos que afectan a la mujer ni a la igualdad real entre ambos géneros, pero además de ser vociferantes, creo que tienen una influencia notable en un sector de la sociedad, y no solamente en España, también en Europa y en el resto del mundo. Y a mí me parece que lo que tenemos es que empezar a desenmascarar a ese tipo de predicadores que se burlan o desacreditan cualquier discurso que tenga que ver con la mujer o con la igualdad real.
y hay que empezar a ponerles nombres y apellidos, y a los pseudomedios de comunicación y a las páginas web. Lo del control de las redes es más complicado, porque hasta que las plataformas, yo me harto de denunciar en Twitter comentarios sexistas, infamias, insultos, violencias verbales, y cuando das a la pestaña de denunciar, de repente recibes una respuesta de la plataforma: hemos revisado su denuncia y no vulnera ninguna de las reglas de la plataforma. Bueno, ahí es verdad que es muy complicado, pero desde el punto de vista social y creo que hay que empezar a desenmascararlos. Pero fíjate, Esther, es que eso es muy importante. ¿Qué ocurre con las plataformas que muchos jóvenes interpretan además ya como medios de comunicación, jóvenes y mayores, sí, que no tienen ninguna responsabilidad o pretenden no ejercer ninguna responsabilidad? Lo que nosotros publicamos, emitimos en el diario.es, en la cadena SER, en el diario El País, es decir, en cualquier medio responsable está sujeto, por supuesto, a las reglas penales, a la legislación y a una cierta conciencia moral y una deontología, sí, claro, periodística. Las plataformas se lavan las manos. Totalmente. Bueno, pues son multinacionales, no tenemos nada que ver. Hay un canal de denuncia, luego no se hacen responsables de esa información que acaba llegando a nuestros móviles y que acabamos consumiendo de forma masiva, prácticamente como si fueran chuches. Esa es la diferencia entre un medio de comunicación y la garantía de calidad de lo que te ofrecen. Pero fíjate, Esther, a propósito de lo que decías, el caso Rubiales. Estoy pensando a finales, por eso es tan importante el cambio que hay en las redacciones. El clamor en la redacción, recuerdo en la redacción de la SER, entre nuestros compañeros de deportes. Sí, no solamente cuando se produjo el piquito, sino cuando conocimos la extorsión a la que la federación había sometido a la jugadora de fútbol para que no denunciara, para que no se quitara. No hubo que acudir a ningún código, a ningún libro de estilo y tal. Es que los periodistas de deportes de la cadena SER tenían clarísimo que eso no puede ser en este siglo, en este momento. Pero los periodistas de deportes de la cadena SER, porque hubo mucha polémica. Está bien ese matiz. No, con periodistas de deportes de otras emisoras de radio que consideraban que aquello no tenía ninguna trascendencia, se había sacado de madre, bueno, y que prácticamente estábamos toda la sociedad loca por denunciar aquello, ¿no? Exactamente, pero la percepción ciudadana de decir: oye, esto es de recibo, este comportamiento, esto puede ser, y nos parece razonable, mayoritariamente fue, bueno, y a las pruebas me remito de cómo está la situación, decir: esto es intolerable. Una persona así no puede representar al fútbol español. Bueno, estas cosas son las que han cambiado de una manera absoluta en los últimos años. Es verdad que no en todas, pero sí en muchas redacciones. Pues hasta aquí. Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la cadena SER. Ahí abajo. Esther Palomera, adjunta director del diario.es. Muchísimas gracias. Yo me quedaba aquí hasta las 10, pero la gente va a querer cenar, tomarse algo. Ya los hemos retenido suficiente. Muchas gracias. 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 Vamos a despedir. Vamos a despedir el acto con un poquito de música. Oh,
escapar este ruido. Me escapé, escapé de este olvido. Y así escuché, escuché muy adentro. ¿Cómo es tu paraíso?
Muchísimas gracias. Nastasia Zürcher, El Hilo se llama esta canción, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vir a este acto de Radio Galicia. Conclusión, as mulleres temos que seguir poñéndonos a voz en todas partes, ensinando os máis mozos. Moitísimas gracias, Anaguiño.